Hola. Vamos a hacer live stream de Banished hoy. Otra vez. Y puede que a lo mejor mañana también. Depende, porque ahora he tenido ganas de jugar Banished y esas cosas. Mira, este tío tiene una iglesia. Estúpidas partidas guardadas. Estúpidas introducciones poco realistas que nos muestran cosas que no podemos tener porque nuestra gente está muriéndose toda. Pero vamos a ver si podemos solucionar el pueblo que teníamos. He continuado jugando yo algo por mi cuenta, a ver si se puede solucionar el pueblo este. Y honestamente no estoy seguro. Pero... vamos a ponerlo en pausa. Tengo medianamente un plan. Esperad, ¿sabéis una cosa que a lo mejor tengo que hacer? ¿No? Pensaba que se me había subido el volumen solo con la actualización de Windows. A lo mejor se me habían reiniciado las configuraciones de sonido, como me pasó el otro día, pero no. Parece que estamos. A ver. Creo que a lo mejor podemos solucionar el pueblo este, pero... tenemos varias cosas mal hechas. Bastante mal hechas. Y la gente no está trabajando de forma eficiente. A ver, tenemos 26 adultos y 9 chiquillos. Esto aún lo podemos salvar, pero he continuado unos meses más. Unos años más. Y se me van a morir la población seguramente. Se me van a quedar muy pocos chiquillos. Y eso a la larga quiere decir que vamos a palmar. Así que queremos ver si podemos salvar la cosa esta. Cosas que debería hacer. Cambiar la localización de algunos edificios. Tenemos aquí lo de la madera. Debería poner lo de la leña al lado de la madera para que tarde un poco en llegar. Y poner casas más cerca de este edificio. A lo mejor debería poner un par de casas aquí arriba. Para que iban junto con la vieja loca de la recolecta. Por cierto, esto aquí a lo mejor está bien, pero por lo visto no es bueno poner cerca lo de la madera junto con esto, junto con el herbolario, porque necesitan árboles viejos para coger más cosas. Pero bueno, lo de las drogas va relativamente bien. Pero si queremos salvar el pueblo este, a lo mejor vamos a tener que hacer cambios radicales. Tengo 26 adultos. ¿Cuántas casas tengo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo como para 30 adultos perfectamente. Puede que debiera derribar alguna casa para conseguir sus materiales y construir aquí arriba a lo mejor un par de casas para que la gente pueda viajar más rápido a cortar la madera, que es un problema que he tenido, y a esto. A ver. Primero, tener 12 pesca a la vez no me va a valer de nada. Seguramente voy a recortar mi pesca a la mitad. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer las cosas ya. Esto fuera. Vamos a dejar solamente un puerto de pesca ahora mismo. Aunque ahora mismo parece que necesitamos comida, no me va a hacer falta. Esto... Lo último que hicimos fue la crisis de a lo mejor intentar quitar este edificio. Vamos a quitar... en principio 2 sembrados, puede que 3. Y ahí plantaré una casa aquí, más cerca de esto. Incluso puede que plante un segundo granero. A lo mejor aquí. Y pongo aquí una... aquí no puedo poner una casa. Luego a lo mejor me descargo mods para poder cambiar el terreno y cosas así. Pero... plantaré aquí un granero y una casa lo más cerca posible de las granjas. A ver si se traslada gente a trabajar en las granjas más de cerca y no tardan tanto, y así me pueden recoger la cosecha a tiempo. Esas son mis planes. Pero para empezar, pescadores 3. Así tenemos gente sin tarea que me puedan solucionar cosas. Esto fuera también de aquí. Lo vamos a trasladar más arriba. Vamos a plantar esto. Ah, bueno, aquí tenemos otro ya. Este aquí está bien. Pero a lo mejor tenía que haber puesto, por lo visto, los cazadores al lado de los árboles. Porque cuanto más árbol, más animales. Aunque el agua también es buena. Yo creo que este sitio aquí de todas formas está bien. Pero tenemos que crear un nuevo par de casas.
por aquí arriba. Más cerca de todo esto que tenemos aquí. Lo que a lo mejor... Esta zona de recolecta es demasiado grande. La voy a hacer más pequeña. Y supongo que vamos a poner esto en marcha a ver qué sale. Pero en velocidad lenta, a ver si podemos salvar esto. Vamos a tener que hacer cambios radicales que pueden ser nuestra salvación o nuestra perdición. No lo sé porque no los he experimentado. No he probado todavía hacer estos cambios radicales, pero digo, tenemos que hacer cambios radicales. Lo que tengo que hacer también es esto fuera. Este fuera. En principio la cantidad de recursos que me dan al año no merece absolutamente la pena para estar sacrificando a dos trabajadores. Esto lo volveré a activar mucho más adelante. Por ahora, que se queden sin hacer nada. Pondré un par de constructores porque tenemos que derribar mucho edificio. Por cierto, granjeros... Dos. Esta granja desactivada también. Por ahora voy a dejar una granja activa solamente. Y a ver si conteniendo gente que no tenga trabajo y tener constructores, poder hacer estos cambios que quiero hacer. Ahora, siguiente, casas de madera. Las casas de piedra ha sido muy pronto para hacerlas. Si mientras tengamos gente... Ay, por cierto. Mientras tengamos ropa y eso, tengo tres cazadores que van a estar los tres aquí, perfecto. Esto ahora mismo me está sobrando. En todo caso, lo podré trasladar aquí arriba de nuevo. Cuando traslade cosas para aquí arriba. ¿Qué debería trasladar para aquí arriba, por cierto? Lo de la recolecta. En lugar de aquí, debería ponerlo aquí arriba. Así que, si hacemos un caminico, voy a juntar aquí, vamos a centralizar. Camino. Vamos a extender un poco el camino aquí. Y pondré un par de casas. Y pondré... Va a ser una nueva... Como un nuevo centro, casi un centro urbano. Pero la recolecta es lo que más comida me da. Y más variado. Fijaros. No tiene nada que ver. Mejor que la pesca y mejor que todo lo demás. Mejor que las granjas, mejor que todo. Así que haremos eso. Pero ya digo, puede que... Pasemos una temporada dura, pero a lo mejor con esto podemos salir del estancamiento que llevamos. Y cuando me derriben un par de edificios conseguiremos los recursos de los edificios. Pero mi problema es bastante la piedra. Necesito alguna forma de conseguir piedras. Vamos a plantar un par de casicas. Aquí, al lado del camino. Y vamos a poner... Un granero. Aquí detrás. Y... A lo mejor, ¿sabes qué? Voy a cancelar... Dejemos esto como está. Voy a cancelar la orden de derribar esto. Dejémoslo. Y pondremos una nueva zona de recolecta. O sea... ¿cómo se llama? La cosa esta de taca y recursos y coger cosas de salvajes. Una caseta de estas de recogida. Ponemos aquí. Por si acaso dejo uno de espacio. Por si continúo con el camino. Para arriba más adelante. Así con un poco de suerte. Esto me dará lo que más recursos. Puede que podamos salvar el pueblo, pero no lo sé. Y a lo mejor si muere Nora, igualmente fracasamos y no podemos hacer nada. Pero necesitaría piedrecicas y hierro. Lo que voy a hacer también va a ser decir, gente, vamos a coger un poco de hierro por ahí y piedra que tengamos por aquí cerca. Como podamos. Todavía tenemos pendiente recolectar por aquí abajo. Piedra y hierro. Con esto espero poder pasar más o menos la temporada. Y aún están construyendo el puente este. El túnel se va a esperar. El túnel se va a esperar. En principio quiero hacer la nueva expansión esta de aquí arriba. Como prioritario.
Y con un poco de suerte esto me podría salvar la papeleta. Luego aquí puedo poner también otro grupo de cazadores. Que como están aquí replantando los árboles, deberíamos a lo mejor tener más concentración de animales. Y que me merezca la pena. Pero en principio lo que más prioridad va a tener va a ser esto. Que me busquen cositas. Y cuando tengamos suministro de... de sobra, de comida, y la población no se nos vaya a morir, entonces es cuando vamos a intentar expandir. Pero intentamos expandir demasiado rápido. Y te digo más, dame velocidad. Aquí tenemos piedra y madera del edificio que acabamos de reclamar. Y a lo mejor incluso te voy a decir que vamos a quitar dos casas. Que la gente iba un poco apretada, que eso da calor. Y así podéis repartir mejor las cosas. Así que luego las volveré a construir, pero por ahora necesitaría esos recursos. Estas dos casas fuera. Baja reserva de comida. Ah, sí. Y otro de leña. Porque la leña también ha sido un problema. Así que aquí construiremos arriba también más leña. Más madera. Y recorreré todos los menús sin saberlo. Voy a poner aquí al lado. De la zona de almacenaje. Vanna se ha convertido en adulto y trabaja como trabajador sin más, pero hay 4 personas sin hogar. Si teníamos espacio para 30 personas y derribo 2 casas, debería tener espacio para 26 personas. ¿Cómo puede haber 4 personas sin hogar? No me salen las cuentas. Igualmente, como pide pocos recursos, y a lo mejor estoy haciendo que mis trabajadores, que mis constructores estén haciendo muchas cosas a la vez, pero las dejaré en pausa. Voy a poner aquí una casa para la granja y pondré otro granero. Pero los dejaré en pausa, estos se construirán después. Otro granero aquí. Y plantemos una casica. ¿Cuántas casas puedo poner aquí al lado del granero? 2. 2 casas, pero estas se van a quedar todas en pausa. A ver si... necesito más constructores. Quiero que me hagan las cosas los constructores rápido porque la gente está sin hogar y puede que mueran y eso es malo. La magia de derribar casas es que la gente dice luego que no tiene casa. Ya sé que dicen que no tienen casa. A lo mejor voy a solamente derribar una en principio. Ya derribaré... Derribo primero una y luego la otra. A ver si así no son tan infelices. Pero ahora mismo queremos super suministro de comida. Y como vamos a conseguir mucha comida gracias a la zona de recogida nueva que vamos a poner aquí arriba, la parte buena es que debería sobrarnos comida. Y lo que puedo vender aquí para el comerciante, por si me traen semillas, es... las calabazas. Las calabazas va a ser nuestro objeto de exportación. Y vamos a vender las calabazas, ya digo, para exportarlas. No para alimentarnos nosotros mayormente. Luego, más adelante, sí, tendremos que alimentarnos también de ello. Pero de lo que más venderé son calabazas. De las cuales no tengo almacenadas ninguna. Vendamos calabazas. 100 calabazas. Que creo que con una sola cosecha nos tenemos más de 100. Así que la calabaza... en lugar de tener... luego activaré 2 sembrados a la vez. Pero en principio tendré uno cíclicamente, ya digo, plantando todos los años. Ni siquiera voy a dejar libre a ese granjero. Siempre va a estar encargado de esto. Aunque en invierno lo desaprovechemos. Pero si esto funciona, deberíamos tener gente de sobra. Por esto tenemos 28. Alguien más se ha hecho adulto y creo que ha nacido algún chiquillo. Pero es que vamos a velocidad del rayo. Y esto puede ser malo. Podríamos tener problemas de madera, de materiales, de herramientas, de lo que sea. Ahora mismo estamos tirando de lo que cogemos del suelo. Pero como tengo más gente disponible, espero que... primero que consigáis tener casa de nuevo. ¿Qué estás haciendo tú? Exactamente. ¿Ande vas? Hija mía. ¿Qué estás cogiendo? Que tenías que coger esa madera. Mira, ha encontrado casa mientras estaba en el bosque ella sola. ¡Wow! Es súper infeliz, pero ha vivido sin casa una temporada. Bueno, sin casa, porque ha querido ella. Ni siquiera han llegado a derribar la casa. Vive mientras tanto allí. Pero ahora han sabido recolocarse la gente. Han tenido que hablar entre los vecinos, por fin, que no lo estaban haciendo nunca. Ah, es que han construido otra casa aquí arriba. Esta casa va a tener problemas de suministro
comida durante un tiempo, porque la comida tendrán que recogerla de aquí abajo y está fuera del rango de este mercado. Este mercado tiene de todo. Pero como tendremos aquí la casa de recolecta, la cual le debería dar prioridad. Me tenéis que construir esto importante. Y el granero para almacenar la comida también. Que lo sepáis. Y mientras seguiremos jugando a coger todas las setas que vea por ahí en el... y las cebollas que vea por aquí cerca. ¡Ajá! ¡Cebollas! Con eso podéis comer. No, tenéis cosas recolectando aquí también, que las tenéis ahí tiradas. Pero mis constructores tendrán que ponerse las pilas. He puesto 6 ahí a casco porro porque ya digo, tenemos que hacer cambios radicales si queremos prosperar. Porque si te quedas estancado, mueren. No he visto el juego, pero estoy seguro que faltan rotondas. Tenemos un pozo. Esto prácticamente es como si fuera una rotonda cuadrada. Con eso vale, ¿no? Supongamos que sí. Por cierto, ¿cómo vamos por aquí? Luego a lo mejor vuelvo a plantar mi segunda... mi segundo muelle de pesca. Pero a lo mejor lo pongo aquí arriba para que no estén tan juntos. Pero igualmente van a estar juntos. Como mucho podría a lo mejor poner un muelle de pesca aquí, en lugar de aquí, para que no estén tan junticos. Porque que estén muy juntos, pues tampoco, ya digo, es súper ideal. Se quitan la pesca unos a los otros y luego se acaban peleando y esto no puede ser. ¿Cómo va nuestra zona de expansión? ¿Quién está viviendo aquí? Cazadores y un chiquillo. Ojalá vivieran los forestales, que luego los árboles no llegan nunca a su destino. Pero mirad, tenemos cementerio casi. Todavía no, está a punto. Tenía que haber parado la construcción del cementerio, pero bueno, ya es demasiado tarde. ¿Cómo vamos de comida? Tenemos 950 de comida almacenada. La comida no debería ser un problema. El único problema es el reparto a estas dos casas nuevas que vamos a tener aquí arriba. Pero una vez que construyamos el nuevo... todos los edificios que tenemos aquí planteados, deberíamos solucionar muchos problemas de reparto de materiales. Porque los troncos, problema que tardaban mucho en llegar. La gente que vivía aquí, que trabajaba aquí, no podía coger alimento para su casa. Ahora que tenemos el mercado ya no es un problema, pero aún así va a haber que hacer pequeños núcleos mini urbanos para que trabaje la gente en las cosas que les toque trabajar. Incluso aquí una tercera casa tampoco sería descabellado, porque tenemos tres edificios que necesitan trabajadores. Luego, si seguimos... ah, mira, han quitado ya esto de aquí. Aquí habrán conseguido materiales. Eso es bueno. Mirar, como... esto es lo que pasa. Se hace invierno, que aún estamos en otoño, pero en cuanto llega el frío, las calabazas se van a la porra. Mirad cuando empieza... míralo, empiezan a desaparecer. Y esto es un problema gordo. Por eso necesitamos las casas de esta nueva zona. Incluso a lo mejor podría aprovechar y poner casas aquí en lugar de aquí. Pero supongo que esto ya es un tamaño... una distancia decente de recorrer. Podríamos, para seguir planteando construcciones del futuro, también tenemos la iglesia aquí eventualmente que poner. Podríamos poner aquí el colegio y el hospital. Pero el hospital no es muy necesario todavía. Pero el colegio a lo mejor sí. Los colegios, para lo que me hacen, es que aquí hay unas cuantas piedras que me gustaría tener. No tenemos piedras. Que los trabajadores se vuelvan educados. Y educados trabajan mejor que no tonticos como son ahora mismo. Pero bueno, es lepe. Si son así un poquito no educados, no pasa nada. Gente, tenemos que conseguir construir estas dos cositas. Tenía que haber puesto las cosas de una en una, haber puesto las cosas en pausa para que se centren solamente en un edificio, pero... supongamos que este invierno lo podemos pasar sin mucho problema. No parece que tengamos problemas de frío, no parece que tengamos problemas de leña esta vez, ni problemas de alimento. De hecho, tenemos 1000 de alimento acumulado. No tenía demasiadas cosas de alimento que no me estaban produciendo casi nada. Así que teníamos muchas cosas muy poco eficientes. El problema sigue siendo la piedra. El metal tenemos algo aún.
No sé, han debido coger metal últimamente. Pero estas dos minas no las voy a poder activar hasta dentro de bastante tiempo. Así que el proyecto del túnel se va a tener que quedar en pausa. Por lo menos tenemos cementerio para cuando inevitablemente mueran todos. Puede que haya sido demasiado tarde para intentar solucionar los problemas. Pero si salvamos el pueblo, eso es que nos llevamos. Y hay que poner ahí que lleguen la gente al cementerio bien para llorar a los muertos. Estas tumbas van a ir desapareciendo por el tiempo. Así que aquí podré poner cosas también. Pondremos casas aquí debajo del cementerio y así se aparecerán fantasmas. A los chiquillos también que asustarles, y eso es bueno. Reservas de leña son bajas igualmente, porque el problema es que la madera no se mueve suficientemente rápido como para poder cortar leña bien. Así que la madera también es un problema que intentaré solucionar aquí arriba con nuestro nuevo cortador de leña. Pero cuando tengamos leña de sobra, eso es bueno. Otra cosa que debería hacer es... Había un menú que no vi el otro día. ¿Qué es este? Mostrarme los límites máximos de almacenaje de cosas. Y en principio queremos abusar y almacenar de todo bastante. Así que, aunque esto no se va a dar el caso todavía, aumentaremos los límites máximos de almacenaje de todo. Prácticamente. Eso no me hace falta mucho. De esto tampoco me hace falta mucho, a lo mejor. Herramientas. 300 herramientas. Que luego a lo mejor muchas las voy a vender en el mercado, que también se venden caras. Ojalá se pudiera mantener pulsado el botón. 8000 de comida parece un buen número. 300 de esto, 150 ropas y alcohol a cascoporro. Que tengan... Que no... Si llegas al límite máximo de alimento, de lo que sea, la gente se queda sin trabajar, se queda sin hacer nada porque sí, y eso no tiene ningún sentido, que almacenen ahí a lo burro. ¿Puede llegar una enfermedad que mate a todos? Sí, pero para eso tenemos el hospital cuando lo tengamos. Problema. No lo tenemos. Pero es pronto, creo. Tenemos los desastres activados. Una enfermedad creo que es un desastre. Así que... Si de repente a todo el mundo les da la peste negra o algo, tenemos un problema. Pero igualmente, estamos a punto de pifiarla. Tenemos pocos niños. Pues tenemos pocas... No tenemos pocas casas. Por fin han derribado esa casa. Derribarme esta casa de nuevo. Luego las volveré a construir, pero ahora mismo están no haciendo nada. Haciendo que los recursos se tengan que repartir entre más casas, y eso también es un problema. Porque entonces si falta leña, alguna casa se queda sin leña, esa casa se muere de frío y eso es malo. Seguimos teniendo gente sin hogar, a ver si construimos esa casa de aquí arriba. Aquí tenemos ya por fin almacenaje. Y eso va a ser bueno para el alimento cuando construyamos esta instalación, que debería tener prioridad, pero me falta piedra. La piedra es un problema. Tenemos a dos sin hogar. No voy a poder demoler esta casa. Pero es que esta, demoler la casa me va a dar piedra a lo mejor, ¿no? Porque esta casa es de madera. Mi plan no tiene sentido. Demoler casas no me sirve para construir más rápido eso. Dejémoslo tal y como está por ahora. Ya veremos qué hacemos más adelante. Necesitamos piedra. Tengo cuatro tíos sin hacer nada. Pero no tengo piedra cerca realmente. Está un poquito lejos. Y el tiempo que van a tardar en andar es malo. Pero cogerme piedra de ahí, a ver si podemos pasar con esta piedra que tenemos por aquí desperdigada. Y más adelante puedo volver a reactivar la mina. Aquí los edificios se incendian porque sí. A lo mejor es algún desastre también que los edificios se incendien por arte de magia. Es posible. Pero tengo cuatro tíos que están trabajando en nada. Y inclusive el granjero, mientras no tenga que plantar, creo que puede dedicarse a otras cosas. No estoy seguro. Así que a ver si pueden recolectar esa piedra que hay por ahí. Y terminamos de construir estos edificios y a lo mejor salimos del paso. Tenemos aquí metal, que no sé de dónde coño lo habéis cogido. Claro, lo dejaréis por aquí. Ahora que tenemos esta zona de almacenaje, podrán coger estas cosas que tenemos por aquí. Mira. Y estarán más cerca de almacenarlo, así que a lo mejor no perdemos tanto tiempo. Y con el mercado dejamos de tener problemas de reparto, así que...
Porque es el mercader el que se dedica a repartir la comida y las cosas. Yo qué sé, esto va como que lo piden por internet del pasado por paloma mensajera. Hacen los pedidos y se los trae el mercader a casa y eso está súper bien. Así que puede que sobrevivamos. Pero en el caso de que el pueblo muera, y es una posibilidad, por cierto, velocidad más rápida, podemos empezar un nuevo pueblo y a lo mejor cambiar la estrategia, porque esto no ha funcionado. Y luego cuando consigamos que un pueblo sobreviva bien de una vez, a lo mejor activo mods. ¡Ey! Tenemos mercader. ¡Ha venido un mercader! ¿Qué me traes? ¡Semillas! ¡Oh! Me ha traído semillas. Problema, que son semillas de árboles. Son semillas de... Bloom... Joder. De la fruta esta, pero sí. Problema es que no me compras... No me compra calabazas. Hay ciertos mercaderes que no te compran de todos los tipos de historias. Hubiera preferido cebada o maíz. A lo mejor te puedo pedir... O patatas. Que tuvimos patatas al principio, pero ya nunca más. Vamos a coger patatas y maíz. Delantal, efectivamente, delantal. Pero no puedo. No puedo vender suficientes cosas como para poderte comprar las semillas. Si hubiera podido vender mis calabazas, a lo mejor. Pero cierto mercader no compra ciertas cosas. Cuando tengamos a lo mejor leña de sobra con nuestra nueva trama de poder cortar árboles más rápido y más eficientemente, la leña también se vende por una buena cantidad de dinero. Una vez que tengamos sobra de leña, podré poner leña también para vender. Se vende a valor de 4. Tendría que vender 500 prácticamente de leña. No más. Como 700 de leña para poder comprar estas semillas. Así que me parece que no puedo. Veste por ahí, no te puedo comprar. Más adelante lo haremos. Sí, conseguimos salir del paso, como ya digo. Tenemos 7 chiquillos, así que la esperanza de vida la tenemos ahí. Luego habría que desarrollar el colegio. La siguiente cosa. Lo malo del colegio, los críos, en lugar de a los 10 años convertirse en trabajadores, se convierten en estudiantes. O no sé cómo funciona, pero tardan más. A lo mejor es a los 15, cuando ya sí que se convierten en trabajadores. Pero lo bueno de los trabajadores con estudios es que trabajan más rápido. Y ahora mismo tenemos gente educada, no sé muy bien de qué. Habrán mirado las estrellas y les habrá entrado inspiración divina, pero la mayoría no son educados. Fíjate, casi ninguno es educado. Educado no. He encontrado antes una educada, pero de casualidad. La gran mayoría no son educados. Algunos, por inspiración divina, sí que van a ser educados para poder hacer el colegio. Pero... Cuando son educados, trabajan más rápidamente, más eficientemente. Y eso es bueno, pero se perderán las buenas costumbres del trabajo infantil, sí. Y mientras son críos o mientras están estudiando, no trabajan. Y no trabajar es malo. Lo que pasa es que luego van a ser mucho más eficientes. Pero ya digo, dejamos el trabajo infantil y eso pues tampoco mola. El trabajo infantil siempre está bien. Y además tenemos a los chiquillos acojonados con múltiples monstruos ahí en el bosque. Y a lo mejor, en cuanto consigan educarse, se van a dar cuenta, se van a oler la tostada. Y vamos a poder controlar peor a la población. Ya no vamos a poderles controlar a base de miedo nada más. Y no sé qué decirte. Vale, ahora, bien, importante, rápido. Este es el trabajo súper prioritario. Recogida de alimentos, recogida de bayas y otras historias. Vamos a poner a todos los que podamos. 6... Máximo puedo poner un máximo de 8, pero no tengo suficientes. Pongamos 6 por ahora. Pero va a ser una gran cantidad de comida que antes no teníamos. Mientras tanto, podemos quitar unos cuantos constructores.
Lo bueno es que los constructores, aunque al principio, el primer live stream, alguien dijo que no, los constructores también recogen. Y si tienen que picar piedra, pican piedra. O sea que puedo dejar varios constructores para hacerme las cosas que faltan. Pero por ahora tenemos más o menos lo que necesitamos. Y ha vuelto a llegar la primavera, así que deberíamos tener una nueva plantación de calabazas en breve. Así que reanudemos esta casa. La casa del granjero, con un poco de suerte. Y a ver si me trajeran algún animalico para cambiar. Bien, tenemos pocas reservas de comida. Tenemos 300 de comida. No sé dónde te has inventado que tenemos poca comida, juego. Pero bueno, a partir de ahora tendremos más comida. Así que supongo que podremos ser sostenibles. Esto está para cogerlo, sí. Tenemos todavía piedra y metal pendiente de que sea recogido. Esperemos que la gente vaya a hacerlo, pero hay muchas tareas bastante lejos, pendientes. Lo bueno es que tenemos aquí una zona también de almacenaje, a ver si cuela el invento. ¿Hay algo como policía? Que yo sepa, no. De hecho, tendría que haber algún asesino suelto y necesitaríamos algún investigador privado o algo así, que también estaría bien. A ver, esta casa ya no hace falta derribarla, de hecho estoy construyendo nuevas casas, pero tenemos 30 adultos. Por ahora tenemos casas, pronto volveré a construir esta casa de aquí, pero tendremos que aguantar con casas de madera mucho más tiempo. La piedra, hasta que no pueda abrir la mina esta y de verdad poner 10 trabajadores por lo menos a sacarme piedra constantemente, no voy a mejorar mis edificios a piedra. Los edificios de piedra... Los edificios de piedra son muy buenos, pero no es el momento todavía de hacerlo. Tenemos la primera tumba en el cementerio grande, en el cementerio nuevo, en el cementerio bueno. Y tenemos que hacer un día de luto oficial. Y todo el pueblo tendrá que reunirse a llorar la muerte de Nora. ¡Ha muerto Nora! Hemos perdido el juego. Ha sido bueno mientras duró, pero aquí está. No había una tumba mejor que ponerle, por amor de Dios. La única trabajadora de verdad en todo el pueblo se nos ha muerto de vieja. Por lo menos no ha muerto de hambre, ni ha muerto por no tener casa, de frío, ni nada por el estilo, pero igualmente trabajó en todos los trabajos distintos que había en el pueblo y era la inventora del método de talar árboles para matar ciervos. Y de no haber sido por ella, no hubiéramos sobrevivido ese invierno. Así que ir todos a llorar, la maldita sea, o si no, se aparecerá en el cementerio. Así que Nora, su nuevo trabajo va a ser el fantasma del cementerio para asustar a los chiquillos. Seguirá en nuestro pueblo en modo fantasma. Y estará los chiquillos apareciéndose así por las noches. Y derribará árboles fantasma en las casas, en las camas de los críos, para acojonarles. Dicen que de vez en cuando la ven todavía por el bosque, talando árboles y matando ciervos. Y esa será la leyenda de Nora. Pero con un poco de suerte, su muerte dará paso a una nueva civilización que a lo mejor sí que sea sostenible esta vez, no como lo que tenía. A ver si el experimento este no funciona. A lo mejor he construido demasiadas cosas. Esto es bueno que esté en medio del bosque y a lo mejor tanto edificio al lado pierde un poco resultados, pero hay mucho bosque. Espero que esto valga, pero no intentaré expandir más para arriba. No sé a dónde me expandiré. Por ahora, a ver si construyo esta nueva expansión del pueblo. Sin mucha prisa, sin prisa, porque ya digo, expandir rápido es un gran problema. Lo que podemos hacer ahora que vamos a tener más frutos, a lo mejor es cambiar el alcohol. En lugar de que sea de manzana, sea de otra cosa. Pero bueno, por ahora vamos bien. Aquí podemos construir más casas si hace falta igualmente. Vamos a... Aquí hay muchísimo árbol. Vamos a rebajar un poco. Que esto está súper cargado. Me gusta que haya árboles aquí. Hacen de barrera natural con la montaña, pero no sé, hay muchos. Y siempre nos hace falta madera. ¿Reserva de comida baja? No, aún tenemos 400 de reserva de comida, no te flipes, juego. Sé que tenemos un límite de comida superior altísimo, pero igualmente.
Comida tenemos. Yo, esto cuando me dice que tenemos poca comida es mentira. Todo el mundo tiene comida en su casa. Oh, problema de leña. Ok, claro que tenemos problema de leña. No hay nadie aquí asignado. Ok, ya está. Solucionado el problema. Pronto tendréis leña en las nuevas casas, espero. Y aquí hay cazadores viviendo. Aquí se han venido a vivir los cazadores. ¿Por qué no se vienen a vivir los forestales, maldita sea? No tengo a nadie sin trabajo asignado. Vamos a quitar dos constructores. Y así poder conseguir más leña. Igualmente, problema... Tenemos problemas de leña. Pero también tenemos problemas de piedra. Tenemos problemas de madera, quiero decir. Pero también problemas de piedra y de metal. Pero por lo menos tenemos algo de piedra y metal. Y están tareas a medio de recogida. Vamos a ir a tope con la madera este año. A ver si aguantamos. Y a ver si construimos esta casa. Y puede trabajar el granjero. Si se viene aquí a vivir el granjero, que como la gente se va a vivir a las casas que le apetecen, pues yo qué sé, pero espero que con el tiempo se organicen por cercanía a los trabajos que tienen que hacer en lugar de darse paseos grandísimos. Si los leñadores cortan árboles y matan ciervos a la vez, ¿qué cazan los cazadores? Vamos a ver, es sinergia. Los árboles que talan los cazadores pueden matar también ciervos. Luego solo tienen que coger el cadáver y arrastrarlo hasta la cabaña. Todo sale a pedir de Milhouse, vamos. Todo tiene sentido. No tenemos suficientes pieles. Mi nueva tarea sería volver a recuperar mi segunda cabaña de caza y ponerla aquí en la nueva zona. Continuar un poquito el camino este. Y poner la cabaña de cazadores. Que la voy a dejar preparada, pero en pausa todavía. Aquí al lado. Esto en pausa. No lo construyáis todavía. No dejéis recursos aquí, por Dios. Y así, los árboles que talen por aquí, aparte podrán matar más ciervos. Y más ciervos que tenemos. Y más leña. Y más ropa, eventualmente. Pero creo que tenemos ropa almacenada, ¿verdad? No tenemos ninguna ropa almacenada. ¿No estáis consiguiendo mucho cuero? Tenemos 8 de cuero este año. No suficiente para tener a tiempo completo al sastre, pero todavía debería durarles la ropa una temporada. Vale. La casa del granjero se está construyendo, eso es bueno. El problema a lo mejor son suministros, poca comida, sigue siendo mentira. La salud ha bajado. De nuevo. Para ver quién se traslada aquí. Esto solamente me funciona suponiendo uno de los forestales se ha puesto a vivir aquí, en la casa que hay más lejos. ¿No tienes aquí dos casas hermosísimas, sabes, para venirte a vivir? Que te vas a vivir a la casa más lejana. Así no funcionan las cosas. Así luego tardáis muchísimo en llegar a vuestro trabajo. Y así no vamos a ser eficientes. La madera va a ser un problema toda la vida. A este ritmo, a ver si luego la gente se viene a casas con más sentido. Porque ahora están yendo de punta a punta del pueblo, literalmente la casa que había más lejos. Se ha ido a vivir. Tenemos algo de piedra acumulada. Podríamos poner en marcha de nuevo la cabaña forestal, ya que los trabajadores hagan algo de mientras, los constructores me refiero. ¡Ah! El granjero ha venido a vivir aquí por fin, menos mal. Ha cambiado de trabajo. Ha dicho, vamos a ver, ¿para qué me voy a ir a vivir a la otra punta si tengo aquí una granja hermosísima? Menos mal, tiene sentido. Y ahora, con un poco de suerte, aquí siguen viviendo cazadores. A ver si algunos es listo y se le ocurre... A ver. Tiene sentido que vengan cazadores a vivir aquí. Igualmente están cerca de su trabajo. Pero podían estar más cerca. Espero que las casas que estén más aquí arriba sean los forestales. Pero no te creas, solamente hay un forestal por ahí arriba. No sé dónde están. Mis forestales están a tomar por saco de todo. Pero bueno. Estamos cortando madera para hacer esto también. O sea que más o menos puede que salgamos del paso. Este pequeño nuevo núcleo urbano a lo mejor me sirve. Poca comida, poca leña. ¿Cuánta leña tenemos realmente? Tenemos 100 de leña almacenada. Es más que antes. Podía ser peor.
¿Cuántos pescadores teníamos? Tres. Con tres yo creo que me vale. Me sacan casi 600 o 600 peces al año, que no está mal, pero es que compárame. Estos acaban de empezar y mira, mira cómo van ya. 300, 200, 300, 200. Sé que no te alimenta lo mismo un ciervo bien matado o un pescado así grandecico que comer raíces. Pero vamos a tener que ir a base de comer raíces. Nos tendremos que aguantar. Esta zona de almacenaje se ha vuelto un poco obsoleta, porque van a estar acumulando la mayoría de las cosas ahí arriba o aquí abajo, que es donde estamos recolectando toda la piedra y el metal. Pero bueno, mientras podamos salir del paso, aún tenemos aquí trabajos pendientes. Piedra y metal se supone que vamos a tener esto un par de años más. O eso espero. ¿Cómo va la nueva zona de cazadores? No tengo suficiente gente sin trabajo como para poner una nueva zona de cazadores, pero la dejaré ahí sin que trabajen en ella un tiempecito. No pasa nada tampoco. Y ha vuelto el invierno. Mentira, estamos en otoño, pero esta vez hemos recolectado todo el sembrado. Así que buen trabajo. ¿Ves lo que tiene vivir al lado del sitio donde tienes que ir? Siguiente proyecto, nuestra nueva zona de almacenaje, sin duda. Así también podrán repartir, tardar menos en recoger el sembrado. Y tenemos un nuevo adulto, lo cual lo voy a poner. Ya digo, quiero que sobre exageradamente la comida. Como granjero también. Y así tenemos casa y almacenaje al ladito. Y luego lo pueden llevar al mercado súper rápidamente también, así que esto, con un poco de suerte, será eficiente. Para celebrarlo, recoger setas. Y una vez que terminemos eso... Ah, mira, esto ya está casi. A lo mejor podríamos hacer el puente, pero ya digo, esta parte de aquí se va a quedar aislada del mundo por ahora. No me corre muchísima prisa. Puede que salgamos del paso. A lo mejor tenemos dos zonas de recogida muy cerca una de la otra. Esta zona de recogida, la casa de la vieja loca del bosque, se va a quedar obsoleta porque primero ya no queda bosque aquí. Tal vez la quite y la movamos más a lo profundo. Si creemos eventualmente otra zona, puede que por aquí, de talado y recogida, porque la recogida sigue siendo valiosísima. Este año han sacado bastante menos, pero porque se están haciendo la competencia una casa de recogida con la otra. Luego lo podemos mover. Y luego construiré aquí el colegio, probablemente. Después de esta zona de aquí, seguramente el colegio sea lo siguiente que venga. Había venido un comerciante y me vende huevos. No puedo usarlos para poner gallinas, que yo sepa, no son huevos fertilizados, pero por otra parte cogeré todo lo que pueda. Como tenemos, se supone, que de sobra de otros recursos, puede que lo hagamos. Vende todas las calabazas. Ah, solo cuestan uno las calabazas, no me sale muy a cuenta. Venderé todo lo que pueda. ¿Tengo leña? De la leña. Tengo poca leña almacenada, pero cuesta dinero. Y herramientas. Tal vez no debería poner herramientas, pero si son solo 20, espero que no sea un problema. Una cosa que quiero hacer también es aumentar el límite de herramientas que podemos tener. Lo que sí que no debería vender es esto. Ropajes, pero bueno. Pescado también podría vender. Quieras que no, sacamos bastante pescado. Venderé todo lo que tengo y luego ya... Nos hace cansino de hacer con el ratón. Lo que me dé lo voy a comprar en huevos para tener más variedad de comida. Ah, hierbas son carísimas. Fantástico. Compraré lo que pueda. A ver si me salen las cuentas. 435 huevos. ¡Hala! ¿Puedo pedirte algo interesante? Tú no tienes semillas. Tráeme lo que quieras, sea sorpresa. A tu casa. Les mando ya directamente a que se vayan. Pero así, más variedad de comida, más felicidad. Así que eso es bueno.
Y el siguiente año tendré muchísimos calabazas. Voy a aumentar mi límite de calabazas. Y voy a aumentar... Puede que la leña. Vamos a poner aquí 200 calabazas. El año que viene tenemos dos sembrados. Me gustaría comprobar si esto lo puedo activar, pero es evidente que no. ¿Dónde está? ¡Ah, alcohol! Con un poco de suerte, ahora esto ya me está produciendo. Puedo vender alcohol, que el alcohol es caro. En principio el alcohol la mayoría va a ser para exportación, no para bebernoslo nosotros. Luego ya lo celebraremos con lo que sobre, pero vamos a recibir las sobras, más bien. Vamos a suponer que voy a tener leña de sobra. Pero no debería fiarme de ello. Y 100 droguitas. Y pescado también tenemos bastante. Puedo vender 100 pescado perfectamente. Por lo demás, no me voy a arriesgar. Alguna cebolla. La comida igualmente sigue siendo importante. Dejémoslo así, más o menos. Y aunque solo tengo un trabajador aquí, los recursos tardarán muchísimo en llegar a ser almacenados aquí. Pero no me corre prisa. No es un trabajo importante en este momento. Lo importante es que mis forestales vivan aquí cerca. Y no hay huevos, ¿eh? No cuela. Tenemos 32 adultos. Los adultos han aumentado y tenemos todavía 7 chiquillos, que no está tan mal. Es decente. Cuando he continuado yo por mi cuenta, tenía 4 chiquillos me quedaban, o sea que estaba a punto de palmarla. Así que puede que esto funcione. Y para celebrarlo, coger estas cebollas del suelo. Gracias. Y estas setas. ¡Hala! Con eso me vale. No debería recoger muchas cosas del suelo porque las cogen ellos aquí en las zonas de recogida, vamos. Cebollas y setas a casco porro. Pero bueno. Cebollas y setas no nos va a faltar. Podemos invertir en cebollas y setas, aunque solamente cuestan uno cada uno, pero... Métele ahí 60 cebollas, o sea, 60 setas y 60 cebollas. Que se hagan un revuelto buenismo. La madera, ya digo, sigue siendo una de mis preocupaciones así más importantes. Si luego quiero volver a expandir otra zona de estas, aquí, fuera del rango de este bosque, aunque está bastante lejos, pero como plantamos un par de casicas y una zona de almacenaje, se mantienen ellos mismos. A lo mejor incluso aquí podría hacer una nueva zona de pesca. Podríamos hacer una mini segunda ciudad aquí al lado. Con su granero. 3 casas, ponle. Otro bosquecillo aquí, que tiene mucho área de influencia. Y además recojo toda esta piedra y este metal, que me va a hacer falta también. Bueno, ¿cómo vamos de proyectos de construcción? ¿Tenemos esto a medio o qué? Tenemos toda la piedra, eso es importante. La madera, sin embargo, me está fallando. Pero bueno, deberíamos tener supuestamente suministro de madera. Poco hierro, tenemos 50 de hierro almacenado, no sé qué estás hablando, es lo que más tenemos. No sé cómo las herramientas... Ah, sí. Tenemos 300 de límite de herramientas, vale, no, creo que ya subí el límite. Maravilloso. Todo el mundo tiene cosas que hacer, así que arreando. Inclusive estoy por volver a activar el puente, ya que la piedra no la estamos aprovechando. O sea, el túnel, no. No quiero, en cuanto activo esta zona de aquí abajo es cuando se lía parda. Dejemos esa zona de ahí tranquila. ¡Oh! Frío, ¿eh? 2 granjeros. Mira, mis granjeros viven aquí. Maravilloso. Tenemos aquí muchas cosas almacenadas. No está mal. Tienen comida. Lo que no tienen es leña. A lo mejor debería mover mi leña aquí abajo. A esta zona de aquí. Mi segunda leña. Pero no tenemos aquí realmente buen suministro de madera. La madera se la están quedando toda aquí. Aunque no hay madera ahí. ¿Qué están haciendo mis leñadores? Es lo que me gustaría saber. Mi herbolario aquí no está haciendo... Ok. Problemas de leña. Fallo. Gordo. Demasiada leña he puesto aquí. Vamos a poner 40 y con eso me doy con un canto en los dientes. El invierno ha pasado, por lo menos. Así que celebrémoslo guardando la partida.
Sí, nueva ranura de guardado, no veo por qué no. Y a ver qué hacemos, porque la leña es un problema. La comida, tenemos 1000 de comida. La comida, creo que la crisis de la comida está superada. Y este año incluso más, porque tenemos doble de... Doble... Ah, por cierto, esto no está construido aún. Poneros a ello. Esto es lo más importante que tenéis que hacer ahora mismo. No sé por qué no lo estáis haciendo. Este año deberíamos tener más comida todavía incluso. ¿Se ha muerto alguien este invierno? ¿Este invierno no? Pero Nora sigue muerta. Míralo ahí, su tumba. La única muerta del cementerio. Y coger estas setas. Pero... ¿Cómo vamos de producción de...? Ok. El herbolario no me está dando resultados. Porque hace falta tener vegetación al lado. Y ya no nos queda vegetación aquí al lado. Nada, básicamente. Este edificio se ha vuelto inútil. Estoy por ponerlo al lado del cementerio. Se supone que te da más resultados si tiene árboles viejos al lado. Porque los árboles van muriendo y van naciendo de forma natural. Y como estos árboles los estamos cortando nosotros mismos, no cuentan, nunca van a ser árboles viejos. Porque los estamos cortando y replantando nosotros mismos, no dejamos que sean viejos. Así que a lo mejor podría poner el herbolario aquí, al lado del cementerio, que también queda inquietante. Y así podemos tener el cementerio y al lado el vudú chamán este. Por eso, mira, mi salud ha aumentado ligeramente, nadie sabe cómo ni por qué. Pues ya está. Fuera. Te has quedado sin trabajo. Lo que vamos a hacer es esto. Plantar al vudú chamán, lo vamos a trasladar de sitio y lo vamos a poner aquí. Justo detrás del cementerio, literalmente, detrás del cementerio, con vistas al cementerio. Y así los poderes... Aunque la zona de influencia entra dentro de un poco de la zona donde está... la cabaña de... O sea, los taladores de árboles. Tenemos una zona por aquí que sí que se va a renovar automáticamente ella sola. Aparte, el cementerio seguro que le da más poderes a los hierbajos. Así que eso. Estaremos un tiempo sin medicinas, sin hierbas de estas vudú, pero tenemos vistas al cementerio, que siempre mola. Hay que poblar ese cementerio. Estamos trabajando en ello, no te preocupes. Y a ver si... Se van de aquí estas tumbas y puedo construir aquí más cosas. Por lo demás, como proyectos que voy a dejar ya preparados, aunque en pausa, el colegio. Y tenemos todavía la iglesia aquí muerta de risa, pero me hace falta 1 millón de piedra y no tengo piedra. Colegio. Al lado del cementerio también. Para que los críos puedan irse a jugar al cementerio al salir al recreo y puedan Nora inquietarles más todavía. Que tengan vistas al cementerio, que eso siempre inquieta. Así por lo menos los chiquillos todavía pueden ser... Aunque les estaremos educando, por otra parte estaremos todavía metiéndoles miedo. Así a lo mejor podremos contrarrestar los efectos de la educación que van a tener con todavía nuestras viejas costumbres y meter miedo a los críos y estar siendo adoctrinados muchísimo por a base del terror. A base del miedo. Y chiquilla, no te metas en la plantación, por Dios, que me pisas el sembrado. Coger una cebolla. Mientras tanto, la prioridad sigue siendo esto, a ver si conseguimos la madera, pero el trayecto que tiene que recorrer la madera hasta llegar hasta aquí es larguísimo. La parte buena es que estamos recolectando algo de madera por aquí. A ver si aquí está mejor posicionado. Igualmente. No tenemos nunca madera para hacer leña. La leña puede ser lo que me mate, el frío puede que sea lo que me mate. Lo bueno es que tenemos comida a cascoporro. La comida la podríamos decir que está solucionado. El problema de la comida, más o menos, por el momento. Incluso piedra y hierro vamos teniendo, más o menos, poco a poco. Pero la capilla esta, la iglesia, no sé yo cuándo la vamos a poder hacer a estas alturas. Poco a poco.
Las cosas de palacio van despacio. Vayamos. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Por ahora tenemos un plan. Incluso tenemos 8 chiquillos. Tenemos a alguien que no sabe qué hacer, lo sé, pero estábamos volviendo a construir su zona de trabajo. No le voy a dar prioridad, pero no lo quiero poner en pausa. Solamente hacen falta 12. Esa madera. Estamos sin medicamentos durante una temporada, pero no pasa nada. Coger la primera hierba que veis del suelo y meterosla a la boca, que es lo peor que puede pasar. Igualmente, esta casa la podemos volver a reconstruir, aunque en pausa. Luego ya la volveremos a construir. Primero construir esta casa por la cercanía de las granjas. ¡Esto ya está listo! ¡Menos mal! Buenos trabajadores, buenos constructores. Podéis volver a llevar recursos para allá. Pero estoy gastando mucha madera, que la madera me hace falta para leña. Y quieras que no, el invierno se acerca constantemente siempre. Han nacido chiquillos. 2 chiquillos a la vez. Y estoy consiguiendo nuevos adultos. 10 chiquillos, esto tiene buena pinta. El problema es que pronto mis chiquillos tendrán que ser educados y no podré depender de muchos nuevos trabajadores en una temporada. Esperemos que el hecho de que sean educados me dé algún resultado y podamos salir de la crisis esta y coger esas setas. Mira la chiquilla, o el chiquillo ese. Están viendo a ver si se atreven a quedarse al lado de la tumba de Nora. Esta es la que acaba de nacer, con 0 años. Mírala ahí visitando la tumba de Nora. Tendremos que ponerle... A lo mejor a la iglesia le podemos poner... el nombre de Nora de forma honorífica. Y te digo más. A lo mejor la iglesia, en lugar de aquí, la puedo poner aquí al lado del cementerio. Que siempre mola que esté al lado del cementerio las iglesias. Espérate un momentito. Que a lo mejor me cabe aquí. Perfecto. Maravilloso. Cambio de planes. Este edificio. Ah, toma, por como no ha llegado a ser empezado a construir, ese espacio lo tenemos hábil. Puedo poner casas. Que tiene más sentido. ¡Oh, no! Otra muerte. Carnelius. Otro de los antiguos. Ha muerto de viejo. Aunque Nora creo que era más joven que Carnelius. Y murió antes. Pero bueno. A lo que íbamos. Importante. Eso de ahí fuera. Aquí la iglesia va a estar mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Rodeada de cementerios por todas partes. Estupendo. Esto se está construyendo también. Esto por fin está construido. Podremos traer aquí el alimento ligeramente más rápido. No mucho más rápido, pero ligeramente. A lo mejor es un poco... inútil haberlo puesto aquí. Pero queda bonito al lado de las granjillas. Así que eso. Segundo muerto. Ya empiezan a aumentar. Por lo menos nadie está muriendo de hambre ni de frío, que eso es lo importante. El nuevo centro urbano este parece que ha dado sus frutos. Incluso tengo gente sin trabajo. Puedo aumentar mi número de cazadores solamente ligeramente, pero esta nueva cabaña se va a volver inútil dentro de nada. Lo que vamos a hacer a lo mejor es trasladarlo a la nueva zona de aquí arriba. Pondremos pesca, caza, bosque y recolecta de frutos de nuevo. Y expandiremos por aquí arriba de formas misteriosas. Y luego ya entonces haremos el túnel y podremos por fin picar piedra. Pero hasta entonces no, ni de coña. Vamos a ir poco a poco. La expansión fue muy rápida al principio y eso es lo que casi me causa la muerte y destrucción. Siguiente proyecto va a ser ya el colegio. Nos vamos a arriesgar, nos vamos a tirar a la piscina y voy a hacer el colegio lo siguiente que pueda. Pero tal vez... no sé si hacer el colegio o la siguiente expansión. Ah, ya tenemos este trabajo de nuevo. Ah, ya ha venido al trabajo, perfecto. Ya tenemos de nuevo droguitas. Y eso está bien. Que la iglesia está al lado del cementerio es básico. Así después de hacer la misa, el muerto se queda al lado. Ya, claro, si es nada más que... por no... Es todo por comodidad. Y el colegio también al lado, para que vean los chiquillos ahí... que la muerte sea siempre parte de su educación, sea parte de su vida. A lo mejor tenía que haber puesto el colegio una casilla más hacia la derecha para poner camino también aquí.
y que esté bien comunicado el cementerio. Aún puedo hacerlo. Como no está empezado a construir, no me cuesta nada. Lo que a lo mejor voy a hacer después es tirar este granero y poner el ayuntamiento. No cabe. Si lo pongo de lado sí cabe, pero va a quedar raro. Está aquí toda la plaza y no vamos a poder poner bien el ayuntamiento ahí al lado, pero bueno. Se pondrá aquí, de lado. Y queda un espacio ahí un poco feo, pero bueno. Es un buen sitio para ponerlo, yo creo. O a lo mejor derribo estas casas y lo pongo aquí. Porque tenga vistas al pozo, que siempre mola. Nah, con cuyo caso a lo mejor lo pondría aquí. Nah, da igual. Ya me lo plantearé más adelante. Tenemos drogas, tenemos todo construido. Los trabajadores están rascándose la minga. 33 adultos, 12 niños. Ah, sí, el colegio, pijo. Ya decía yo que me faltaba algo. Aquí. Y ahí ponemos un camino y queda todo estupendillo. Vamos a empezar con el colegio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos todavía muchos adultos. Así que de hecho están haciendo nuevos críos. Aminta ha nacido. Y Dorin y Dilis. Tenemos 13 críos. No me lo puedo creer, la cosa está funcionando. Es inaudito. No se ha visto nunca. Puede que incluso me haga falta una tercera casa en la zona esta. Pero siempre que podamos solucionar el suministro de madera, que no está funcionando. Pongamos un colegio para los nenes. ¿Cuántos recursos me pide? 16, 16. El hierro y la piedra ya están. Como hemos conseguido recolectar bastante más o menos, porque la gente por fin ha tenido tiempo libre para ir a coger, para ir a hacer todas estas cosas que les pedí hacer hace millones de años. Aquí tenemos también un buen suministro, que tenemos un acceso relativamente rápido. Podríamos hacer eso también. Mis granjeros viven donde tienen que vivir. De hecho, son la pareja de granjeros, son marido y mujer. Ya han tenido una chiquilla, le están enseñando ahí las labores del campo. Eso está bien. A lo mejor luego, eventualmente, podremos criar hasta animales. Si algún día me llega algún mercader que merezca la pena. Comida tenemos 2000. Y por fin la gente está creciendo. ¡Oh, no! Frim, otro de los clásicos, ha muerto de viejo también. Este es el cementerio guay, el cementerio de verdad. Y esta es la tumba de Frim, donde están la gente importante del pueblo. Cornelius, Nora y Frim. Los tres de los clásicos. Y que han muerto de viejos, los que más han aguantado de verdad. La única gente que me ha muerto de vieja. El resto murieron todos por frío, o comida, o no recoger estas setas de aquí. Ya está. Crisis superada. Recogeremos esas setas y todo saldrá de deporte. Pero la mierda de las cabañas de recogida están rotas. La cantidad de comida que me dan comparado con otros edificios no tiene nada que ver, están chetísimas. Tenemos solamente dos trabajadores sin hacer nada. Mis dos constructores estarán intentando empezar la movida esta. Con un poco más de madera lo tenemos. Pero estoy gastando madera cuando necesito leña todavía. Pero bueno, no tenemos nada de leña almacenada. Este invierno va a ser frío. Os lo digo ya. Para que os vayáis preparando. Así que coger estas setas de aquí. Buen trabajo. Nora es la hija predilecta de la ciudad. Sí, es el típico ciudadano honorífico. Y le han puesto la tumba más triste que había. ¿Te crees que no te he visto aquí crecer? Pero te he visto coger esas setas. Y esas también. Ya está. Vale. Este año va a ser el año en el que construiremos el colegio. Y después... Después puede que haga mi segunda expansión del pueblo. Parece que no, pero va a ser que sí. Haremos... un segundo anexo. ¡Oh! Viene un comerciante. Haremos un segundo anexo aquí. Y lo aprovecharemos para coger toda la piedra y el metal que nos falta. La leña. La leña es un problema grande. Si mis forestales hubieran decidido vivir aquí como la gente normal, no sería un problema. Por cierto, contémosles el número de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿He contado esas dos de arriba?
1, 2, 3, 4, 5. Espérate, comerciante, ya voy. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 5, 16. Y 17. No las había contado. 17 casas. Lo cual me da por 2, 32. Las podríamos construir nuevas casas perfectamente. 17 por 2, 34. 34. Tengo justo. No me hace falta construir nuevas casas por ahora. Sí, comerciante. ¿Qué tienes? ¿Qué me traes? ¡Oh! ¡Vacas! ¡Vacas! Vacas, vacas. No voy a poder comprar muchas, pero bueno. Ganado. Oh, Dios. No quieres comprarme... ¿No te gustan las calabazas? ¿No te gustan mis preciadas calabazas? No voy a poder comprar una puñetera vaca. Necesitamos aumentar nuestro suministro de ropa, porque es lo único que me quieren comprar aparentemente de mucho valor los comerciantes, que sí que me traen cosas interesantes. Compra solo dos, no puedo comprar ninguna. Cuesta 800 una de ellas. Si me compraran peces, si me compraran alimento, lo tenía. Con dos vacas puedes comenzar, ya lo sé, pero es que como no le robemos, podíamos, yo qué sé, pegarle una paliza al comerciante y robarle dos vacas. Porque las vacas entre ellas pueden criar de alguna forma. Ninguno de ellos es un toro, pero dejémoslo estar. Bueno, es ganado en general, así que sí. Oh, ¿me puede traer gallinas, vacas u ovejas? Voy a pedir ovejas para la siguiente vez que venga. La siguiente vez tráeme una oveja. O dos, si son pequeñas. Así porque ovejas me dan para mejores ropas y las ropas las voy a poder vender. Tenemos que mejorar las cosas que tenemos en el mercado, en la zona de intercambio, porque hay gente que no me compra comida y no comida es malo. ¿Qué podemos hacer? Porque ahora mismo estaba dependiendo de que la gente me comprara mis calabazas y eso. ¿Qué quieres de intercambio, por cierto? Solamente estas tres cosas de lo que tengo. O herramientas, para lo cual me falta madera. Que con un poco de suerte solucionaremos el problema de la madera en breve, o eso espero. O leña, que también me hace falta madera. O ropa. Y me hace falta tener ropa y no tengo almacenada ropa. Tengo 88 de cuero. ¿Por qué no tenemos ropa? ¿Alguien me lo explica? No sé por qué, pero la ropa es lo que más se vende. Tengo que me almacenen 10. Pondré 20. Pero para eso necesito tener ropa y no tenemos ropa. No sé qué ha ocurrido. Tengo cuero almacenado. Lo que no sé es qué están haciendo con él. Porque este tío dice, no tengo nada... No tengo nada que hacer, es que no he puesto el trabajador. Pensaba que tenía puesto el trabajador y no estaba viendo la interrogación, no sé por qué, con lo grande que era. No estábamos fabricando textiles. Por eso la gente tiene tanto frío. Bueno, el problema de la leña también es un problema, pero... Pero... Misterio resuelto. Ya sé por qué no tenía nunca ropa. Tengo textiles almacenados y no me estaba dando cuenta. ¡Ups! Ahora tenemos sastre. Y el colegio está en marcha. Solamente me quedan tres tíos sin ningún trabajo que hacer, pero bueno. Tenemos plan. Ya está. La ropa es lo que voy a poder vender. Que va a ser más caro. 15 por 20 ropas que voy a tener ahí almacenadas son... 100... No, perdón. Sí, ¿no? 15 por 20, 200... 300. Son 300, creo. Sí, 300. 300 igualmente no me da para comprar ningún animal. La leña va a ser a lo mejor la otra cosa que voy a poder vender. Luego aumentaré los límites. Pero debería traficar con ropa. Vamos a jugárnosla. Y vamos a poner aquí 40 abrigos. Suponiendo que ahora como tengo tanto cuero que no estaba haciendo nada con ello, podremos tener para intercambio.
la próxima vez que nos venga un vendedor de estos guays, a ver si la próxima vez me trae ovejas y podemos poner esto en marcha por fin. Que esto es comida y es... y es de todo. Y es mejor ropa. Mejor ropa de abrigo. Pero el colegio está en marcha. Tenemos dos estudiantes. Buen trabajo, chicos. Hoy vamos a hacer una salida escolar al cementerio. A lamer las tumbas. Y el fantasma se aparecerá. Y dirá, ¿qué hacéis molestando a los muertos? Vergüenza debería daros. Y entonces les corta un árbol. Y les decapita de alguna forma. Porque nadie sabe todavía cómo funcionaba lo de cortar árboles para matar ciervos, pero matarán a los chiquillos. Y así nunca jamás podremos mejorar. Pero tenemos colegio. Esto puede ser una mejora importante. Y tenemos 35 adultos. Así que... volvamos a construir la casa de aquí. O te digo más. Vamos a construir la casa de los granjeros. Los granjeros ya tienen casa. Yo creo que los granjeros están bien aquí. Nada, construyamos la casa antigua que teníamos desde hace un tiempo. Pero ha sido un fracaso. Estúpidos ciervos, dejad de hacer Jesucristo encima del agua. ¿Qué hacéis que no le estáis matando? Por Dios, que luego no tenemos cuero. ¿Cómo ha ido este año la historia? Resultados decentes. Wow, este año, el año pasado se hincharon, pero este año no están haciendo ni el huevo los cazadores. Puede que tenga que poner más cazadores para aumentar los suministros de cuero. Para poder hacer más ropica. Igualmente, la madera sigue siendo mi grandísimo problema. La siguiente cosa, expansión aquí arriba. Cuando tengamos algo de madera, mira. Los chiquillos están metiéndose estudiantes. Los dos que teníamos en el invierno anterior. Aprovechemos para guardar de nuevo. Hemos sobrevivido a otro invierno y parece que la cosa incluso va avanzando. Tenemos más adultos, tenemos más críos. Hemos tenido un baby boom ahí interesante. Los cazadores tendrían que estar más desperdigados, ya lo sé. Por eso mi plan era cambiar esto de aquí a la nueva zona que construiremos aquí, que aparte tenemos piedra y metal a montones. Y eso va a ser bueno. Pero... y tal vez una tercera casa aquí arriba. ¡Oh no! Otro viejo, Salvaro. Ese ya no me acuerdo de él. ¡Oh Dios! Y Winifer. Winifer sí que me acuerdo de ella. Dos muertos más. Las tumbas se están poblando cada vez más. Pero bueno. Ea, un par de adultos se nos han ido ahí. A ver si los dos estudiantes salen ahí... estudiados, salen ahí resabios. Y pueden sacar el pueblo adelante. Así... pueden echarse, ya digo, el pueblo a los hombros y no tenemos leña. No más casas. Hasta que no solucionemos el problema de la madera, no más casas. Esto no funciona. Necesitamos, ya digo, más casejas. Estoy por construir un forestal aquí en medio. Va a plantarnos árboles ahí en medio del pueblo, pero es que necesitamos más leña. O si no, ya digo, hacer la expansión, pero el problema es que este leñador, esta casa de la leña, no va a ser muy eficiente porque casi nunca van a llegar a traer la madera aquí tan lejos. Pero espero que sí. Necesitamos alguna forma de reparto así mejor. Necesitaría madera para mi nueva expansión. ¿Sabéis lo que puedo hacer? ¿Sabéis lo que puedo hacer? Planear la expansión ya. Porque aquí tenemos unos cuantos árboles muy hermosos que también se pueden cortar. Podemos hacer así. Estamos en verano. Esto va a ser el proyecto para la siguiente primavera. Pero podemos cortar toda esta zona, literalmente entera, plantar aquí una zona de pesca y... o sea, ir planeando ya el trabajo, aunque no ponerlo en marcha todavía. Expandirse rápido suele ser malo ya, pero va a ser una expansión mini como esta. Dos, tres casas, caza, árboles y recolecta. Y con eso triunfamos, como la Coca-Cola. Y entonces quitamos esto de aquí y lo trasladamos para allá, así que me hago con algunos materiales de nuevo.
Y ya está, ¿no? Yo creo que sí, porque está suficientemente lejos para que no compitan unos edificios con los otros. Y además tenemos muchos materiales ahí buenos. Y con eso a lo mejor podemos estabilizarnos. O puede que sea lo que nos mate. Una de dos. Lo que sí que vamos a poner esto en marcha. Problema. A lo mejor herramientas me van a faltar en cuyo caso. Pero deberíamos tener mejor movimiento de madera y todo eso. Seguimos teniendo nada más que dos estudiantes solamente. No sé a qué edad se tienen que meter a estudiar los críos, pero bueno. Va a haber movimiento de... Como seguimos teniendo bastantes adultos y muchos críos y muchos chiquillos, espero que funcione. Y entonces, cuando aumentemos mucho la población, podremos poner en marcha la cantera y la mina, que están ahí muertas de risa. Pero... como me faltan materiales, vamos a limpiar esto. En invierno podemos ir despejando la zona esta, ya que la gente no tiene nada que hacer en la granja. Y eso, espero que funcione. Vamos a ver. Recolectar todo. Toda esta zona. Luego los árboles volverán a ser replantados. Gracias a los forestales. Pero no sé si tengo suficientes trabajadores para ello. Solamente me queda una persona sin nada que hacer. Vamos a deforestar toda esta zona. Y coger toda la piedra y todo el metal. Y luego ya cuando plantemos los edificios, volverán a repoblar el bosque. Y eso será bueno y tal. Estoy llegando a la parte de arriba del mapa así con la tontería. Pero va a ser una población pequeñica. ¡Oh! Lingudi, ese es otro de los primeros. Ha muerto también y le han puesto... Ahora no estoy seguro si esta o esta tumba. Una de dos. Pero estos son nutrientes para nuestras hierbas... vudú. ¿Ves? Ahora sí están recolectando cosas aquí, gracias a Dios. El año pasado 56, este año 38 en lo que llevamos de año. No 8 y 16. Así que está bien. Esta vez sí que están recolectando cosicas. Eso está mejor situado ahora. Estaba situado en una zona buena para empezar, pero claro. La expansión de la ciudad. De repente teníamos ahí un herbolario en el centro y no tenía sentido nada. Por ahora somos medianamente sostenibles. Sin contar la leña. La parte buena es que tenemos abrigos de nuevo. Incluso hemos traído aquí ya 11 abrigos. Algo es algo. Espero que podamos subsistir por el momento. Pero se nos han muerto unos cuantos de los clásicos, que es la gente que sí que sabía trabajar de verdad. Y estos nuevos no saben las viejas costumbres, ni cortar árboles, ya digo, para matar ciervos. Y por eso no me dan tantos resultados. A ver si... en el colegio por fin pueden enseñarles a la gente. Pueden hacer la típica visita de los trabajadores a la escuela. Y que en medio de la escuela se aparezca el fantasma de Nora y diga: tenéis que talar árboles para matar ciervos. Y entonces la civilización avance por fin. Pues que claro, las nuevas generaciones no saben, hay que enseñarles las viejas costumbres. Y entonces tendrán que venir los fantasmas. Se pueden venir al colegio, entonces puede venir Lingudi y decir: tenéis que tejer ropa también y esas cosas. Y ya está. No pasa nada. Ha nacido un niño llamado Torranco. Así que todo va a ir bien. Hay esperanza. Hay esperanza para el pueblo todavía. Tenemos un crío llamado Torranco. Con eso ya me vale. Pero tenemos que... ya digo. Tenemos que plantar aquí una nueva... un nuevo mini pueblo. Otro pequeño grupo de cazadores y leñadores. Para salir del paso, yo creo. O sea, más o menos parece estable lo que tenemos, pero ya no nos quedan trabajadores sin rol. He quitado a mis constructores que estaban rascándose la minga, que no me había dado cuenta. Pero... a ver si estos críos salen de estudiar por fin y... y vamos a ello. Están talando en la parte esta del bosque, así que podremos conseguir leña este año, por lo menos. Se nos está echando encima el otoño, gente. Los granjeros siguen aquí, eso es bueno. Luego podremos volver a poner nuestras cuatro...
granjas igualmente de nuevo. Y construir la segunda casa para granjeros. Y esto será más rápido por fin. Tendremos comida a montones. Aunque tenemos comida, tenemos 2000 de comida. La comida no es un problema. La comida ha dejado de ser un problema, pero lo ha sido durante mucho tiempo. Es como torrente, pero de los chinos. Sí, es nuestro torrente particular. Será el que reparta justicia. Y así a lo mejor podrán investigar al asesino que andará suelto por el pueblo. Tiene que haber algún asesino, tiene que haber algún loco con un hacha. Y puede o puede que no, al final el misterio es que era Nora todo este tiempo. Talando árboles, y la gente moría en circunstancias extrañas. Oh, no. ¡No! Dalín, nuestro barman ha muerto. Aunque ha cambiado de rol varias veces, y ahora tenemos a otro nuevo, Ernelio. Tiene buen nombre, tiene nombre de tío de bar, así que eso está bien. Vamos a quitar el camino este que ya se ha quedado obsoleto, no hemos puesto ahí nada nuevo. La comida en el momento menos esperado será otro problema, ya, pero por ahora estamos encima de la comida. Como la comida es lo que más problemas nos ha dado y ahora queremos tener comida de sobra, ahora tenemos 2300 de comida. Tenemos comida literalmente de sobra, como para sobrevivir casi un año entero a lo mejor sin necesitar más comida, o eso espero. La comida no va a ser un problema, la gente puede que hasta coma variado. Tenemos de todo. No mucha carne, pero bueno, si hubiera podido comprar esas vacas, pero no ha podido ser. Aquí no vive nadie, tenemos casas de más. No me hace falta expandir las casas todavía. Tenemos ahí una casa que está sin nadie. El resto parece que todas tienen gente. ¡Oh, Torranco! ¡Dios! Sigue siendo raro, pero bueno. Vive ahí, en la casa de piedra. No sabe nada. Y si ya que nazco en una casa buena. Que siempre ha habido clases, por amor de Dios. Esto va a ser un proyecto grande, que recolecten todo lo que tenemos por ahí pendiente, pero bueno. Podemos pasar de dos granjeros que ayuden a recolectar cosas. Luego tengo que acordarme de cuando termine el invierno volver a activar eso de ahí. Oh, y ha nacido otro crío llamado Flemingo. Por Dios, la leña sigue siendo mi mayor archienemigo. A ver si podemos solucionar. Tengo aquí a... Esto podría aumentar... ¡Ah! Digo, ¿puedo aumentar el límite de gente que trabaja por el mismo edificio? No, no puedo. El límite máximo es 4. Aumentemos el límite de troncos. Troncos a montones. No, ya aumenté el límite, ¿no? Da igual, troncos a montones. A ver si con la nueva recolecta esta podemos hacer la ampliación. Y conseguir madera ya, de verdad, un flujo constante de madera. Porque esto es malo, el frío es malo, es el enemigo. Y siempre están medio parados los leñadores. Wow, los que me hacen la leña, vamos, para las casas, para el fuego. Si pudiera conseguir carbón, también sería otra idea. Puede que pueda construir una segunda mina aquí al lado, una para carbón y otra para metal, pero ya estoy hablando mucho más en el futuro. Porque el carbón también es combustible. Mejor, más eficiente que la leña, además. Y no necesito tanta madera. Pero para eso necesitaré trabajadores a montones ahí. Muchos, muchos. ¿Cómo vamos de ropa almacenada aquí? 33, fantástico, la ropa la tenemos. La ropa ahora sí que está sin trabajo porque no tenemos suficiente cuero, pero la gente ha podido por fin cambiar de traje, que llevaban años con la misma ropa. Y eso tampoco está bien. Los estudiantes tardan bastante en salir de aquí, ¿eh? Solo tenemos ahí dos metidos, pero... Están haciendo un curso largo. Si con que sepan lo básico me vale. Tampoco hace falta estar aquí. Mira, las tumbas están empezando a desaparecer. Tampoco tienen que saber así muchísimo. Con que sepan lo básico me vale. Cortar árboles y picar piedra. Tampoco hace falta que sean listismos.
No sé esto que acaba de aparecer aquí por qué ha aparecido, pero es que me sobra comida. No, esto no está lleno. Están repitiendo cursos. Sí, es que son del EP de todas formas. No se les puede pedir mucho más. Vamos a reactivar la cosa esta, que ya está a punto de terminar el invierno. Y a que trabajen los granjeros. Aunque sepan matar ciervos con árboles, ya vale. Sí, que eso tampoco... ¿Qué misterio tiene matar ciervos con árboles? Pues está claro, cortas el árbol, matas al ciervo. Tienes que calcular el ángulo, o sea, pero es más arte que ciencia, de todas formas también. Hay que saber, hay que tener toque. Que no todo el mundo puede matar ciervos cortando árboles. Nora podía, pero porque tenía un don. Y a lo mejor aprender eso les está costando. Están repitiendo el curso de matar ciervos y eso no puede ser. Necesitamos matar ciervos porque pronto tengo que trasladar esto de sitio. Una vez que limpiemos esta zona. Pero hasta que no la limpie es tontería hacer el traslado. Necesito esos troncos. Necesito tener materiales de sobra. Y luego a lo mejor para celebrarlo podemos construir la iglesia. Pero eso ya luego. Me parece, no sé dónde leí, que creo que cuando construyes la iglesia pueden venir inmigrantes. Pueden venir como... No inmigrantes, pero como... Sí, fieles que se trasladan al pueblo. Te pueden venir inmigraciones, ya digo, de gente. Y entonces tienes de repente booms de población así misteriosos. Que ahora mismo no me viene del todo bien, no tenemos la infraestructura. Pero ya digo, he mirado unas cuantas, he investigado un poco sobre el juego, pero tampoco una exageración, así que sigo yendo un poco a ciegas. Tenemos herramientas para parar un tren. ¿Cuál es el límite de herramientas que puse? 300. A lo mejor me he pasado de herramientas almacenadas. Pero lo que vamos a hacer es poner 200 de herramientas almacenadas. Y almacenar unas cuantas aquí. ¡Qué demonios! Las herramientas se venden caras. Guardar las herramientas que os sobren en el... En el mercader. Que el mercader nos compra las herramientas a precio de... A precio sobrasada. O sea que... Eso. A almacenarlas ahí, qué demonios, no me había dado cuenta de que me sobraban. Siempre me faltaban, así que es un concepto nuevo para mí. La ropa, sin embargo, no tengo suficiente, pero bueno. Tenemos nuevos estudiantes. 5 estudiantes. Ha nacido una chiquilla nueva y 3 más se han metido a estudiantes. Eso es bueno. Ramia, Tevia y Anastasi. Y ahora los otros 2 críos que entraron antes al colegio se burlarán de ellos. Y les pegarán el chicle debajo del pupitre. O en el asiento que se les quede pegado al culo. Cuando se levanten y esas cosas. Entretenidísimo todo. Buen trabajo, chiquillos. A ver si alguno sale de estudiar ahí sabiendo algo. Que tampoco... No te creas que caben muchos estudiantes. Que habrá unos 20 o por ahí. Algo es algo. Por colegio. Supongo que se irán rotando. A ver si sale de verdad el primer estudiante de aquí. Y podéis trabajar, que ahora mismo la población adulta se ha quedado estancada. Bien, esto me están limpiando la zona esta estupendamente. Maravilloso. Creo que incluso lo celebraremos poniendo camino ya. Vamos a estructurar esta zona. Sé lo que quiero. Y el orden en el que lo quiero construir. Queremos... Puerto, pero el puerto no será tan... Lo construiré lo último, seguramente. No me da tanta comida. En pausa. Y el camino... Irá hasta el puerto. Así que voy a poner un camino... Más o menos por aquí. Que se junte con la cabaña esta, aunque luego la cabaña a lo mejor la muevo de sitio. Y esto también debería conectarse. Y así podrán recolectar más rápido estas cosas, que tardan en llegar porque no hay caminos. Luego, habrá que construir 3 casas, yo creo, para esta nueva expansión. Los forestales, que es lo más importante. Nunca jamás encontraré las cosas la primera. Por aquí. Que tengan rango para plantar árboles ahí en todas
en toda esta parte y no se peleen con estos de aquí. No vaya a haber peleas de forestales. Hasta aquí, perfecto. Incluso un poco más hacia la izquierda. Aquí, tenemos un buen rango. Esto irá acá. Y a su lado la misma estrategia que aquí. Literalmente lo mismo. Ponemos... recolecta. Vamos a poner esto un poco más lento, que mientras estoy construyendo no me entero de las cosas, de lo que pasa en el pueblo. Recolecta. E incluso puede que otra... otro de estos que me vayan a coger droguilla de esta, para las enfermedades. Plantamos esto ahí. Habría que poner otro granero. Ya, mira, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner un camino. Problema. Eso no lo he puesto alineado. Están queriendo esquivar las piedras para hacer el camino. ¡Ey! Viene un mercader. Esto lo he puesto mal. Esto no lo he puesto donde tocaba. Vamos a poner los que coincida con el camino. Bien, que esté todo alineado, que luego me pasan las cosas que me pasan. Nunca jamás elegiré las cosas que tengo que elegir. Aquí. Madre mía. Así, alineado. Eso ahí, en pausa también. Podría plantar de esto de un tipo de árboles, a lo mejor en esta zona. ¿Qué es lo siguiente que me falta? Cazadores. Aquí a su lado, en línea. También en pausa. Plantamos un granero. Aquí, más cerca de los peces. Así que lo puedo poner aquí. Ah, necesito una zona de almacenaje también. Y pongo camino para abajo. Y un par de casejas. Lo pondré hasta aquí, porque las piedras me están interrumpiendo. Pero más o menos para tener... una idea de dónde voy a poner las cosas. Y entonces también talar. Los leñadores. Tengo más estudiantes. ¡Oh! ¡Se les ha muerto la profesora! Ha llegado el mercader. Pero novedades. La profesora Heller ha muerto. Y ahora... mira, esta es su tumba que le han puesto. Le han puesto nada más que una placa conmemorativa en el suelo. Pero no es problema. Porque la profesora Heller también era de las viejas, ¿eh? Ha muerto de vieja. Pero utilizaba sus contactos para invocar a los muertos que le enseñaban a los chiquillos. Ahora, la parte buena es que Heller... podrá enseñar a los chiquillos desde Ultratumba también. Puede aparecerse en clase así... ¡Venga, chiquillos! ¡Sentaos en los pupitres y callad la boca, por Dios! ¡Que sois muy cansinos todos! Incluso te digo más. Alguno de los críos... se ha vuelto adulto. Randa se ha hecho adulta y está trabajando ahora. Así que ya tenemos gente... resabía. ¿Dónde está la Randa esta? ¿Está trabajando como... alguna cosa? Randa se ha vuelto adulta y dice que está trabajando como... de esto, pero es mentira. No sé en qué trabajo la habrán metido. Pero ahora tendrán a la profesora fantasma. Efectivamente. Así que no ha pasado nada. Ha muerto la profesora, pero la profesora puede seguirse apareciendo ahí en clase así... abrir los libros por la página 17. Y cortar árboles. Y esas cosas. Pero el caso es que me han cortado el rollo. Dejarme un momento terminar de preparar eso de ahí arriba. Y luego ya empezaré a activar los edificios. Para que los vayan construyendo. ¿Qué quería? Me falta esto. La leña.
Lo puedo poner aquí enfrente. Y construyo aquí dos casicas. En principio dos casas, luego más. Y continuamos el camino para aquí abajo. Y pongo una zona de almacenamiento aquí, tal vez. Si la encuentro. Zona de almacenaje 6x4, supongo que vale. Y ya está. Vale, ya está. Ya está, no se ha visto. Tiempo en marcha de nuevo. Comerciante, ¿qué me traes? Pollo. Y pecan, que no sé honestamente lo que es. Sí, ¿por qué no? Ahora, tú quieres calabazas. Tú no eres como la otra gente. Tú sí que quieres calabazas, ¿a que sí? Sí que quieres calabazas. No te voy a vender ni las herramientas ni los trajes, porque eso se venden para mis otros comerciantes que son exquisitos y no quieren otras movidas. Toma, a base de droga. Y a base de... alcohol. Y cebollas. Y dos raíces. Dame todo lo que tengas. ¡Hala! Y en el pedido te voy a pedir... que me traigas... no tengo ni idea. Sorpréndeme, pero ¿sabes qué? Me apetecen cerezas. Podemos hacer un pastel de cerezas que te cagas. ¡Hala! A tu casa. Gracias por lo que quiera ser lo que... pecan son nueces. Ah, mira. Pues eso. Pero me ha traído pollo. Así que la gente tiene más carne para comer, que nunca tenemos carne. Bien, y después aquí enfrente un par de casejas más. Y ya tenemos todo preparado. ¿Sabes qué? Voy a poner las casas más para abajo. Porque así también se comunican mejor con la zona de pesca. Prepararé... el camino está aquí. Un par de casas aquí. Que tendré que dejar en pausa también. Pero ya está medio pensado la nueva expansión del pueblo. Lo importante será construir lo del bosque, lo primero, y el granero, lo segundo. Y así podremos tener más para la leña. Lo que pasa es que no tenemos suficientes adultos. ¡Ey! Poca leña... No sé quién se ha convertido... ¡Ah! ¡Raelín! Ha muerto. Seguimos teniendo... empieza a morir la gente. Lo bueno es que empiezan a... se mueren de viejos. Lo importante es que no se mueran de otra cosa que no sea de viejos. Y que empezamos a tener madera de nuevo. Me falta metal esta vez. Pero este invierno deberíamos tener suficiente leña. A ver si con lo que recolectamos de aquí, que también hay metal, podemos sacar algo en claro. A mí lo que me impresiona es que un juego de 200 megas tenga tantas cositas y no está mal gráficamente. No está mal, o sea, es bonito. O sea, si te pones a mirar de cerca, tampoco... O sea, gráficamente es decente. No es que sea espectacular, pero no es lo que necesita ser. Y importante es coger setas. Tenemos madera. Esta vez parece que la gente está funcionando, más o menos. Vamos a tardar un poco en hacer la infraestructura, todos los caminos que tenemos aquí pensados por hacer, pero... y recolectar todo esto, pero el proyecto de expansión va en marcha. A ver si... tenemos 9 estudiantes. Y eso es bueno. Bueno, pero a la vez malo. Mi población se ha quedado estancado en 30, 31 en este caso, pero... pronto los estudiantes empezarán a salir ahí con sus carreras y se creerán importantes y nos dirán cómo tenemos que hacer las cosas. Y sea como no, aquí toda la vida se han matado ciervos cortando árboles y no vais a venir a innovar vosotros aquí. ¿Quién os creéis que sois? Pero tenemos movimiento a cascoporro, lo que pasa es que nos estamos extendiendo mucho. Pero me hace falta extenderme para coger todos estos recursos, si no la gente tarda demasiado en traerlos al sitio. Así que, una vez que hagamos esta expansión, por cierto, lo siguiente ya va a ser activar la mina y la cantera. Y así a lo mejor podemos tener piedra y metal ya siempre. Bueno, no siempre. Por ahora, por una temporada, renovable, entre comillas. Porque esto tiene límite, esto se acaba, 97% y 100%. No hemos tocado la mina, pero... pero la piedra se acabará acabando también y tendremos que buscarnos las castañas de otra forma, pero... tenemos repartido el trabajo. Me falta ahora... más adultos.
que pueden hacer cosicas. Pero sí, con 200 megas rinde. Pero es que claro, los modelos muy detallados no son... Pero no les hace falta. Son bastante mejor que otros juegos, quieras que no. Y coger setas. 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 Todas las setas. Y esa cebolla. Poca leña, ya lo sé. Sigue siendo mi mayor problema la leña. Lo bueno es que tenemos algo de ropa almacenada y deberíamos tener la ropa también aquí guardada. Sí, maravilloso. Así que la ropa la tenemos. Me falta, ya digo, cambiar esto de sitio. La población parece haberse renovado en edad ya. Pero se han muerto los clásicos, que como un clásico no hay nada. Pero tenemos 9 estudiantes y 10 chiquillos. Eso es muy bueno. En lugar de 6 chiquillos solamente. Como tenemos casas de sobra, se han renovado. Pero la otra profesora nueva que había sustituido a Amelia, que había sustituido a la vieja profesora, ha muerto también. Así que ahora tendrán 2 profesoras fantasma. Mentira, porque ahora tienen un profesor llamado Conardo, pero ignoremos ese detalle. 2 profesoras fantasma en el colegio. Todos fantasmas. Pero ya no me queda gente sin hacer nada y ni siquiera tengo puestos constructores. Granjeros, a trabajar en invierno recogiendo cosas de por ahí. Pero necesito que salgan los estudiantes, necesito que salgan adelante. Vamos a hacer una cosa, como tenemos comida para aburrir, este año va a haber un granjero menos. Con una granja vamos de sobra. Si la mayoría de la comida la estamos llevando aquí porque tenemos comida de más que de sobra. Este año con una granja vamos apañados. Te digo más, estoy por dejarlo sin hacer... Que ya empieza la primavera enseguida. Ponte a tus cosas. Este año un granjero menos, me vale. ¿Y cómo van las manzanas? Tenemos manzanas, pero estoy pensando que... Vamos a cambiar la receta. Vamos a volver a hacerlo de bayas. El alcohol. Hacemos alguna especie de licor o algo así. Cambiemos. Porque tenemos muchas más bayas que no manzanas. Apenas conseguimos manzanas. Así que el experimento este de poner, de plantar aquí manzanas a posta para nada más que hacer alcohol, no nos ha dado muchísimos resultados. Queremos alcohol de sobra. Ahora, en cuanto empiecen a traer aquí las bayas que tenemos siempre... De sobra, vayas. Podemos hacer alcohol. Esta vez sí, tendremos alcohol. Y sí que nos habremos pasado el juego definitivamente. Pero la cosa parece que funciona. No va mal. ¿Cómo vais de resultados? 480, 12, no está mal. 328, un poco menos. Pero a ti te vamos a trasladar aquí. Así que las vistas al lago siempre molaban. Pero es que os hacéis la competencia. Esta zona está muy discutida de animales y eso. Así que no quiero que haya solapamientos. Será más eficiente así. Y eso será pronto, porque ya no te creas que queda mucho que recoger aquí. Quedan todas las piedras, que las habéis dejado para lo último, cabrones. ¿Y sabéis por qué? Porque es parte de... Las piedras se han vuelto parte de los edificios que hay que cortar. Que hay que quitar. Así que si quiero quitar esas piedras, tengo que empezar a construir. Hagámoslo. Vamos a hacer una cosa. Tú, fuera. Ha llegado el momento. Ha llegado la nueva primavera. Guardemos porque nos vamos a meter en un fregado importante creando todo esto. Quitamos esto de aquí. Ponemos un par de cazadores menos este año. Y empezamos a construir la nueva expansión. Constructores, uno. Cazadores, tengo de más. Con 2 cazadores este año tendremos que pasar. Como tenemos comida y ropa, no me importa. Te digo más, un cazador menos. 2 constructores y 2 tíos sin hacer nada. Demolemos eso y empezamos el proyecto este. Primero, esto. Segundo, una casa. Tercero, tú. Nah, esto me da un poco menos de importancia. Y el almacenaje. Esas 3 cosas.
Y lo de pesca lo tengo ya creado, pero no lo voy a poner todavía, no lo voy a construir todavía. Será lo último que construya, porque la pesca no me da tanto alimento. En realidad todavía no me merece tanto la pena. Y ponemos un caminete. En cuanto quitéis las piedras de en medio, si me hacéis el favor. Están ahí muy feas. No me dejan construir los caminos. Están en medio. ¿Me podéis quitar estas piedras? No, porque son parte del edificio misteriosamente. Y tenemos más estudiantes y nacen chiquillos. Eso está bien. 30, 11, 9. Debería construir pozos. Tal vez debería construir pozos. A lo mejor necesitaría un pozo por aquí y otro pozo por aquí. Sí, es posible. Luego los construiré por si acaso se prende fuego o algo. Pero no tenemos unas temperaturas muy altas en verano, así que tampoco sé yo qué decirte. No sé si van a haber fuegos así de la nada. No previsiblemente. Tenemos que hacer aquí el camino. Sí, está bien puesto, vale. Y lo juntamos con eso. Y a lo mejor incluso con esto. Y aquí a lo mejor podemos poner algo en algún momento. Pero queremos caminos, que la gente se mueva rápido. Entre las distintas mini localidades que estamos creando. La expansión del EP. Pero empezamos a tener aquí recursos almacenados. Tiene buena pinta. Tenemos leña de alguna forma. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué tenemos leña? ¿Por qué he talado un montón de árboles de repente? Oh Dios, tenemos leña, no me lo puedo creer. Y una vez que hagamos la expansión esta, tendré que construir una tercera casa. Con dos casas no me va a dar. Porque aquí hay muchas cosas que hacer. Esto va a ser un núcleo de población importante. Puede que incluso ponga mi propio herbolario de estos, pero necesito árboles viejos, no nuevos. Así que tal vez por aquí abajo. Por aquí abajo a lo mejor podría poner el herbolario. No lo sé dónde ponerlo. Por ahora con uno me basta. Pondré un segundo, una segunda persona trabajando como mucho. Y un puentecico al lado del nuevo puerto pesquero. Sí, si queremos seguir expandiendo, en algún momento puedo poner un puente y coger esta zona de aquí, que es súper plana. Aquí se puede construir de todo. Vale. Nuestros problemas pueden ser que se nos acaben los recursos al construir todo esto nuevo de aquí. Veamos a ver qué ocurre. Y una vez que haga esto, de todas formas no voy a expandir más. Activaremos la cantera por fin. Y tendremos a los canteros y serán todos súper mafiosos y dominar el mundo entre las sombras. Pero por ahora la cosa parece que va. Más estudiantes, ¿no pueden? ¿Cuántos estudiantes? Tenemos 12 estudiantes ya, tenemos 12 chiquillos ahí. Villa arriba y Villa abajo. Y Villa en medio, porque tenemos un poco de todo. Tenemos tres. Y harán concursos de fregar platos, eso siempre es bueno. Y hacer paellas. A ver quién hace la mejor paella. Y luego se pelearán por a ver quién puede lavar más platos. Pero eso ya más adelante. Primero tenemos que construir el pueblecito este nuevo. Siguen naciendo críos. Se nos ha muerto Raimón. Creo que ese también era de los clásicos de viejo. Mientras se mueran de viejo no pasa nada. Pero esto empieza a estar bastante poblado. Van a poder echarse unas partidas de muslos fantasmas del cementerio así buenísimas. Y luego infundir sus poderes en las hierbas estas medicinales. ¿Cuántas drogas tenemos? El año pasado 48, este año 18. Tampoco te creas que es para echar cohetes, pero es algo. Es algo. Luego a lo mejor deberé poner a un segundo trabajador aquí. Ah, tendremos que poner a Pigman, que ahora estamos en la temporada esta en la que estaba nada más que Heisenberg el solo. Con sus drogas, vudú, cogiendo hierbas del cementerio. Y luego tiene que venir Pinkman otra vez a ayudarle, pero es que ahora mismo están peleados y luego ya harán las paces de nuevo. Y esas historias. ¿Cómo van los proyectos de construcción? Tenemos que quitar aquí cosas que no están quitadas. Ni siquiera tenemos la zona de almacenaje lista. Por Dios.
Esto, por si no se había quedado claro, es todo prioridad. Esta zona es la máxima prioridad. Nora fue chamana de hierbas y ahora las ha abonado. Y es parte de las drogas, sí. Lo bueno es que mira, aquí va a crecer todo estupendo, mucho nutriente. Y los ciervos aquí me están invadiendo el pueblo porque han visto que hemos quitado a los cazadores que teníamos aquí y se están confiando. Pero lo que no saben es que se aparecerá el fantasma de Nora, saldrá del colegio y empezará a matar ciervos. Porque se han confiado. Ven que ya no está aquí la cabaña de los cazadores y se han venido aquí los ciervos, todo confiados, pero el fantasma de Nora sigue acechándoles. Y cuando menos se lo espere, ¡pum! Árbol en las narices y todos muertos. Este año no habéis recolectado todas las calabazas, ¿eh? Que os he visto. Se están muriendo del invierno. Esto no puede ser. Esto no es lo que teníamos. Esto no era el trato. No tengo muchos constructores, así que este proyecto va a tardar. Vamos a quitar el granjero y vamos a poner 4 constructores aquí a liarla. Que ahora tenemos gente. Muchos de los críos han salido por fin de estudiar, por fin. Dejemos esto en pausa. Y este año, como tengo más trabajadores, volveré a activar las 2 granjas. Que haya comida de sobra, que ahora hemos bajado de 2000 de comida y no sé yo si fiarme. Son ciervos de prácticas para los críos, puede ser también. También puede ser. También, por si acaso viniera alguna enfermedad, debería plantearme hacer el hospital eventualmente. Pero creo que a lo mejor podría hacer la iglesia antes o activar la cantera y eso. A ver, gente, ¿cómo van las obras? ¿Eh? No taléis esos árboles ahora mismo. Les he dado prioridad, ya lo sé, pero más prioridad tiene construir. Quitarme esas piedras de ahí, que las necesito. Aunque no te creas, mirad, tenemos piedra. No sé de dónde ha salido, pero tenemos piedra. Por ahora con un colegio voy sobrado. Aunque en algún momento vea que no caben más alumnos, no voy a construir un segundo colegio todavía. Luego a lo mejor en el nuevo segundo pueblo, el mejor pueblo, seamos honestos, ya a lo mejor construyo otro colegio y otro herbolario, pero eso tendré que ponerlo aquí apartado, donde haya árboles viejos. Lo bueno que podemos hacer es que tenemos piedra y metal aquí a un tiro de piedra del nuevo pueblo, que cuando tenga población sí que podremos recoger esto de forma eficiente sin que tarden mucho tiempo. Pocas herramientas de nuevo. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Porque he almacenado muchas aquí a lo mejor. No pasa nada, tenemos herramientas todavía. Y poca leña. ¿Por qué poca leña? Tenemos 79 de madera. ¿Cómo tenemos poca leña? ¿Cómo es posible tener poca leña si tenemos madera a montones esta vez? ¿Qué están haciendo mis leñadores? Que están no haciendo nada. Y eso no puede ser. Luego vamos a poner aquí un tercero, o sea que espero que funcione. ¿No habéis ni siquiera quitado las piedras que tenemos aquí en la zona de almacenamiento? ¿Habéis empezado a almacenar cosas aquí sin quitar las piedras? Por amor de Dios, así no funcionan las cosas. Como no hay casa, tienen que dar un paseo muy largo. Esta zona va a tardar en desarrollarse, pero cuando se desarrolle, será una buena zona. Mete a otro a cortar árboles. Tengo 4, ¿verdad? Tengo los máximos de árboles. ¿Te refieres a leñadores? Bueno, es que leñadores, es que es confuso. A convertir árboles en leña. Eso voy a hacer. Está aquí, pero todavía no está en marcha el proyecto. Porque primero necesitamos una casa y almacenar cosas y algo. Que haya movimiento en este sitio. Porque hasta que no tengamos gente cortando árboles aquí de verdad, no voy a poder hacer la leña. Sí, pero no. Mercader. Quietos, todo el mundo. ¿Qué me traes? ¿Algo bueno? Ah, manzanas, ¿eh? Tengo manzanas, no tengo huevos. Te puedo comprar huevos. Pero ya. Y te digo más, para la siguiente vez me vas a traer... No tengo nada que pueda plantar, me vas a traer peras. Y pollo. Ala. Y hacemos alguna especie de estofado raro de pollo y pera. Pero bueno, sí, te compro los huevos. Eso sí te los compro. Toma peces, todos los peces que quieras.
y calabazas. Y un poco de alcohol, que ahora tenemos una fuente más o menos renovable de alcohol. 20 de alcohol, que luego te vicias. Ah, te estoy vendiendo aquí de más, ¿no? Te estoy regalando cosas, eso no puede ser. Toma raíces, no sé por qué no te vendo las cosas más baratas. Arreando, a tu casa y tráeme peras. Ponle que venga la siguiente vez que le has dado a Noun. He dicho que no me traiga nada. Da igual, que me traiga sorpresa, sea sorpresa lo que me traiga. No me he dado cuenta de cambiar el valor. Estoy a otras cosas. Que, por cierto, eso, venga, hacerme cositas. Tengo 5 trabajadores, creo que los chiquillos... Hay chiquillos que han salido ya con el certificado laboral. Que vamos. Que más que un certificado laboral es una etiqueta de anís el mono, pero sí. Se está acabando el invierno, vamos a reactivar nuestras 2 granjas esta vez. Vamos a sacar comida a montones. Que se empieza a agotar. ¡Ey! Herramientas. Pocas herramientas. ¿Por qué pocas herramientas? Llevas trabajando todo el año. La madera de todas formas tarda mucho en llegar aquí abajo. No sé cómo solucionarlo. Tal vez otra nueva expansión posible sea aquí abajo. Incluso aquí abajo. Tener puerto y tener leña por aquí y conectar este camino a ver si se centran los recursos aquí en medio. O como mucho... No hay hierro. Ah, claro, el problema es el hierro. Aunque tiene hierro aquí dentro. Va a haber que activar las minas. Es la única solución que se me ocurre. Aunque tenemos recursos aquí, ya digo, más cerca ahora para poder coger. Pero para eso habéis decidido construir primero la casa. El que viva aquí lo va a pasar mal. Tiene que andar muchísimo para comunicarse con nada hasta que no construyamos el resto de cosas. Pero bueno, la casa no era la mayor prioridad. La mayor prioridad es esto. Pero se está construyendo también, perfecto. Y tenemos trabajadores que poner aquí a talar árboles. Te digo más, pongamos 2 nuevos, para que en cuanto se construya, vengan aquí a trabajar. Y vengan a vivir aquí con un poco de suerte. A ver si funciona el plan. Lo siguiente es efectivamente asegurar el hierro y asegurar la piedra. Y así, cualquier cosa que queramos construir la podemos hacer. Eventualmente. Poca leña, no he puesto la velocidad más rápida. Y la leña, como siempre, es un problema, así que reactivarme este proyecto. Y lo siguiente, la caza. Vale, tenemos casa y han decidido venir a vivir gente que está trabajando probablemente aquí. Pero bueno. Tenemos aquí ya un trabajador que plante. Hay que replantar esta zona, hay que volver a reforestar, que la deforesté enterita. Así que esto tardará en darme madera, pero eventualmente me la dará. Han venido 3, se han repartido 3 y 3, perfecto. Y no hay solapamiento. Aquí sí, se pelearán por este árbol. Pero por lo demás, está bien montado la historia. Mientras no haya mucho solapamiento, eso es bueno. Bien, me gustaría que completarais esto. Lo más importante. Este edificio es el importante, por favor. A ver si lo hacéis para poder empezar a acumular ahí cosas. Aunque hasta que no construya esto tampoco va a valer de nada, pero bueno. Mucha expansión muy rápido. Ya veremos. Ya veremos. Por ahora espero que podamos solucionar un poco el problema de la madera. Aunque, sí, no, es que quieras que no se agote enseguida la madera, maldita sea. Tenemos piedra. De sobra. Pero todavía hay que acumularla en algún sitio. No te creas que me sobra tanto la piedra. La iglesia jamás será construida, si es que no puede ser. 130 de piedra. No sé de dónde nos la vamos a sacar. La iglesia va a ser un proyecto el que más vamos a tardar en hacer.
Una vez que tengamos la expansión, reactivaremos esto y luego ya la iglesia, pero sin prisa para la iglesia. Mientras sigan saliendo los críos aquí de estudiar, podremos ir avanzando. Tenemos 36 adultos. Hemos aumentado el límite de población otra vez, así que no está mal. Estamos saliendo de la crisis, pero se nos ha muerto el sastre y las herramientas escasean. Ok. Reunión de emergencia. Coger metal. Nos hace falta metal. No sé dónde lo vais a sacar, pero sacarlo. He puesto ahí a picar metal en un par de sitios. Abajo... ¿Cogieron los recursos que teníamos por aquí abajo? Yo creo que sí, está casi todo agotado. Aquí tenemos un poco de metal. Y aquí también. Pero está ya un poquito lejos, como para que lo cojan eficientemente. Hace falta abrir las minas, ya mismo ya. Poca leña, la leña sigue llevándome por el camino de la amargura. Y la comida... ¡Oh! ¿Qué ha pasado con la comida? Solo nos queda 450 de comida. ¿Cómo ha ocurrido eso y cuándo? La cabaña de recolecta también hay que activarla enseguida, pero para eso necesito árboles. La comida ha bajado bastante, pero porque el año pasado solamente activé una de las dos granjas. A ver si este año... Y he vendido y he intercambiado bastante comida. Pero... puede ser un problema. Todavía solo tenemos puestos 6 de 8 posibles aldeanos recolectando. Podría recolectar más, pero esta cabaña no es muy eficiente. También la tendré que quitar de aquí y tirar de la de arriba. Porque se pelean por la comida, pero bueno. Tenemos gente, ¿no? Coger comida. De repente tenemos una pequeña crisis de comida. Y las herramientas. El mundo, todo el mundo trabaja más lento. A ver si cogen ese metal y podemos recuperar nuestras herramientas. Nos estábamos confiando. Y no puede ser. Crecer en población tiene que ir a la par de los cultivos. Los cultivos no son lo que más comida me va a dar. Lo que más me está dando comida son los recolectores. Aunque esta vez me dan menos comida, pues están peleando por los mismos terrenos. Pero estos sí que deberían darme una cantidad razonable de comida. Y aparte estamos gastando ahora bayas para hacer alcohol, que antes no estábamos gastando. La parte buena es que los árboles, estos de aquí, las manzanas, sí que van a ser para alimento ahora, pero no me dan muchas manzanas aquí. ¿Cuántas manzanas podemos sacar? 100 manzanas el año pasado. No sacan a mucho ritmo. No es muy eficiente tampoco. Lo tenía para el alcohol, pero a lo mejor lo quito de ahí y paso de las manzanas. Y a lo mejor planto aquí una plantación de manzanas ya seria, ya grande, ya importante. Esas son cosas que voy a tener que variar. Vale. Más leña. Leña a montones. Y estas dos cosas en marcha. Y te digo más, la casa también, tenemos gente. No herramientas, estamos trabajando, ya digo, clavando los clavos a cabezazos. Pero bueno. Estamos cultivando sin herramientas. Esto no vamos a poderlo sacar a tiempo, este cultivo. Y no me sobran gente como para poderlos poner a ayudar. Este año vamos a sacar poca comida y eso es... ¡Wow! La comida se agota. La comida se está agotando. Hay que poner esto en marcha. Hay que poner esto en marcha. Ok. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a pensar antes de actuar. Se nos agota la comida. Eso es malo. Vamos a salir un poco del paso porque aquí quieras que no algo van a recolectar. Más que el año pasado, pero no mucho más que el año pasado. ¿Qué haría el zorro? Tenemos también a 20 ciudadanos que no están haciendo nada, pues están estudiando o son críos todavía. Así que eso también es un pequeño problema. Siempre puedo hacer que dejen de estudiar y que le den por culo durante un tiempo para tener más gente que pueda trabajar, pero lo que debería hacer sería poner menos constructores para que puedan ayudar a otras cosas, pero necesito construir estas obras.
Lo bueno es que esto está en marcha, esto también, la casa no es prioridad, pero ya la haremos. Te digo más, la casa esta se puede quedar en pausa. Hacer estas dos cosas más importante. Porque esto es comida y esto es comida. Un año si no coméis no pasa nada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podía sobrevivir el ser humano sin comer? ¿Una semana? Supongamos que es un año en el juego. No hace falta comer todos los días, comer cada dos días, por Dios. Morderos las uñas, que tiene esos nutrientes a montones. Con la roña que hay ahí acumulada de trabajar sin herramientas. No, ir más lento no me vale de nada. Vamos a poner la velocidad como estaba. Y siempre cierro menús sin querer. Puede que sea hora de una nueva granja, de nuevo. Triple granja. Si hubiera podido conseguir estas vacas, no tendría este problema. Tenemos 200 de comida acumulado, pero ya no es 2000 que hemos llegado a tener, así que... Puede que tenga que activar la tercera granja de emergencia. Ya veremos. Pero es que las granjas hasta invierno no me dan resultados. Así que tampoco puedo depender mucho de ellas. Puedo poner a un pescador más, de nuevo. ¿Qué tal pillasteis peces el año pasado? No está mal, es un buen número. Ahora que nos hacéis la competencia entre dos sitios distintos, en un solo sitio puede que saquen más. Pero no tengo muchos trabajadores sin asignar como para poner aquí. Quita 10 herramientas del comercio. Sí, es una idea. 50 herramientas es un número redondo, ¿verdad? Más que 60. Pero es que cuando tenga que comprar animales no voy a tener, a lo mejor, ya verás. Pero me hacen falta herramientas. El problema fue el metal. Aunque ahora hemos conseguido metal. No, ya tenemos herramientas de nuevo, no me hace falta. Una vez que he conseguido el metal, ya de repente todo el mundo vuelve a tener herramientas. Ya no me avisa aquí. Tenemos herramientas. No tenemos... leña. No, sí tenemos leña. Poca, pero tenemos. Y comida se acaba para el invierno. Hemos recolectado este sembrado relativamente bien, este no del todo. Pero hay que improvisar. Tenemos esto trabajando al máximo que pueden. Pero en cuanto tengamos este de aquí será más eficiente todo. Y siempre podremos pescar dentro de un par de años cuando activemos esto también. Lo malo son los mercados. Probablemente cuando expanda y junte los tres pueblos en uno, puedo poner aquí un mercado, aquí otro mercado, y así tendrá todo el mundo reparto de alimentos mejor. Más adelante. ¿A qué velocidad lo he puesto? 5, ¿no? ¿Algún comerciante nuevo? Llevamos una buena racha de comerciantes. Con cosas buenas que no he podido comprar. Me vendría bien. Siguiente, estamos en invierno ya. Fuera los granjeros. Hacer otras cosas. Ayudar a la construcción de villa arriba, ligeramente a la izquierda. Y se nos ha muerto uno y lo han reemplazado. Vale, perfecto, no pasa nada. Pero se mueren de viejos. Mientras se mueran de viejos es buena señal. Y tengamos 11 chiquillos, eso es bueno. El problema sigue siendo la leña, la maldita leña. Y la comida. Me quedan 100 de comida, 56 de comida. Una buena hambruna no le ha hecho nunca daño a nadie. Eso desarrolla el carácter. No me van a dar mucho resultado la leña hasta que no consigamos replantar toda esta zona. Pero bueno. Invierno y sin comida. Nah, pero ya ha pasado medio invierno, no pasa nada. No es para tanto. Ya digo, una pequeña hambruna no hace... Tenemos comida almacenada. Almacenada quiere decir que está aquí. O aquí. O aquí. En alguna parte. Aquí, pero esto no lo comparten con el pueblo de abajo. La parte de abajo va a pasar hambre. La de arriba parece que tienen comida. No aquí. Pero esto está recién construido. Pronto tendrán comida. Hay que... Este año tenemos que centrarnos en la comida a lo vasto. Pero el invierno ya casi se ha acabado. Vamos a volver a reactivar estas historias.
Puede que pase de los árboles. Puede que a lo mejor cancele las manzanas. ¿Sabes qué? Decisión ejecutiva. Fuera manzanas. Cortarme esto. Se cancela. El proyecto manzano se ha cancelado. Fue bonito mientras duró. Ahora hacemos bebida de bayas. Luego en el futuro puede que lo volvamos a intentar. Esto de aquí se acabó. Fue bonito mientras duró, pero cortarme los árboles y fuera. De hecho, se han quedado los árboles ahí. Ahora con dos granjeros podemos hacer las dos granjas, que me dan mucha más comida que esto. Y aprovechamos para cortar los manzanos que teníamos aquí plantados, aunque creo que se van a morir de viejos y ya está. No los han llegado a cortar, no tenía que haberlo cancelado tan rápido. Vale. Más o menos vamos tirandillo. Y ya vuelve a ser primavera. Todo va relativamente bien. Invierno superado. Ahora, ¿qué falta? Herramientas de nuevo. Hierro. No, tenemos hierro. Me falta madera. Ahora el problema vuelve a ser la madera. Pero tenemos aquí a toda la fuerza trabajadora consiguiendo toda la madera que podamos. De todas formas, al tío que estaba con los árboles, con los manzanos, como no era muy eficiente, prefiero que esté en la granja normal y ya está. Tiene estudiante a la cría. Me pregunto a qué edad dejarán de ser estudiantes. ¡Berta! ¿Dónde estás? En el colegio. Bien, ¿qué haces? Pero ahora hace falta que sean más adultos. Y entonces trabajan menos tiempo, porque se mueren y tal. Pero trabajan bastante tiempo aún así. ¿Comerciante? ¿No? Si es que como los ciervos haciendo Jesucristo Superstar encima del agua, se acojonan los comerciantes. Tenemos un problema con los ciervos de esta región. Bueno, esto está como para construirse. A ver si mis constructores me construyen esto. Pero están recogiendo el metal que yo les dije que recogieran, así que eso está bien. La piedra seguimos teniendo, pero no te creas que nos va a sobrar. Podemos coger unos cuantos pedruscos de por aquí. Pero aquí tenemos un montón de hierro almacenado. El problema es que para llegar a construir tiene que bajar por aquí. ¡Uy! Hasta aquí. Y el movimiento de materiales no es mucho. Puede que haga falta un nuevo herrero aquí arriba. Eventualmente. Cuando expanda, cuando cree más casas. Pero los árboles van a ser un gran problema. Hasta que no sea esta zona de aquí sostenible. Como talé todo, fue pan para hoy, hambre para mañana. Teníamos muchos árboles durante una temporada, pero ahora ya no tenemos árboles nunca. Tenemos nuevos críos, siguen estudiando, eso es bueno, es... Está bien ser educado y esas cosas. Siempre podemos coger algo de piedra por aquí, pero los recursos son limitados. Aún estamos recolectando cosas por aquí abajo. Tenemos metal. El problema siguen siendo los árboles. Hasta que no sea sostenible todo esto, vamos a estar a contracorriente. Pero bueno, más o menos la civilización avanza, que es más de lo que podíamos decir el otro día. Casi palmamos. Pero el experimento de la expansión relativamente rápida no ha sido malo, por la cantidad de comida que me dan estos. Ahora, en cuanto construyamos esto de aquí, este lo quito. Porque este no me da buenos resultados. Mira. Los resultados se pelean por los mismos alimentos y no puede ser. Estos van mejor. Pero estos van... Que aún así es una grandísima cantidad de comida. Pero no suficiente. Y solo tenemos 100 de alimento. Pusimos más pescadores, ¿verdad? Sí. Las granjas las tenemos las dos operativas. Eso es bueno. Y mis dos granjeros viven aquí, o sea que estupendo. Ahora lo que me falta es... la mina. La puñetera mina. Y solucionar el problema de la madera. Pero mira, esto ya está creciendo. Dale un par de años más y la madera estará solucionada, entre comillas. No tenemos... ¡Ah, claro! Es que... ¡Oh, Dios! Puse solo un cazador en todo el mundo.
Vamos a poner más cazadores. Dejamos a los cazadores aparcados. Por eso también me falta ropa. Vale, ya está hecho. Ahora, construirme esto, que le falta un poco de madera. Y puede que sobrevivamos. Y una vez que empiecen a construir esto, activo la casa esta y ya tenemos... ya tenemos la nueva región, entre comillas, operando. No a la máxima eficiencia posible, porque aún así hay gente que tiene que darse paseos increíbles para ir a trabajar. Pero luego expandiremos las casas. Cuando... tenemos 40 adultos, quieras que no, ¿eh? Está funcionando, aunque no lo parezca. Ya digo, la comida no opina lo mismo. Pero bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los manzanos estos al final se han quedado aquí plantados sin ser una instalación de verdad y no se han llegado a cortar. Pero ahí están muy bonicos. Ya se morirán de viejos. Es que no me dejan recortarlos por algún motivo. A lo mejor es que no cuentan como recursos de madera. Si pongo a recolectar normal... ala, cortarme eso también. Serán manzanas lo que saquen de ahí en lugar de madera. Es comida. Comida es comida y comida es bueno. ¿Qué más? Me gustaría mover este granero que apenas está siendo útil para nada. Están utilizando más este o directamente al mercado. Aunque primero lo llevan aquí y luego al mercado. Y poner el ayuntamiento. A lo mejor esto lo traslado y lo pongo aquí. En vertical. En horizontal, quiero decir. Aunque tenemos esto aquí, no fabricamos mucho alcohol. Pero bueno, la mayoría estará aquí a la venta, que me parece bien. Y viene un comerciante, gracias a Dios. Tú me vas a salvar la vida, véndeme animales. Véndeme malditos animales. Por favor, y activamos esto y triunfamos como la Coca-Cola. Tráeme una oveja. Tráeme dos o tres, de hecho. Pero ovejas, es lo que necesito ahora mismo. ¿Qué me traes? ¿Qué tienes para mí esta vez? Bueno, ven más rápido, ven, corre. Aparca. ¿Qué me traes? Semillas. Pero... estos son albaricoques o algo... no son albaricoques, son algo así, pero vamos. Que no es lo que me hace falta, porque es un árbol. No son semillas que puedo plantar, me parece. Supongamos que paso por el aro. ¿Llego a 2500 siquiera con todo lo que tengo? No. No puedo comprarte. Me vas a vender... la próxima vez, y esta vez sí que voy a decir que me lo traigas, no como antes... patatas. O maíz. Prefiero el maíz. Maíz siempre mola. Somos yankees, ¿no? Pues eso. Me vas a traer maíz. La próxima vez. Arreando, pero cuesta caro. Con lo que tengo todavía no me da. Y lo único que le puedo vender son herramientas y ropa, que es de lo que peor llevo. Así que los comerciantes me tienen manía. No voy a poder conseguir nunca nada bueno. ¡Ey! Esta zona está terminada. Volver a activar esto. Segundo. Tenemos aquí gente. Maravilloso. Tú. Fuera de aquí. Se acabó. Estos desalojados. Que me construyan esta casa y operaremos aquí arriba, que conseguiremos más comida más rápido. Y así ya no se pelean nadie con nadie para conseguir recursos. Luego a lo mejor, en todo caso, si activamos una nueva, si dejamos esta zona de bosque, podemos ampliar aquí y volver a poner más recursos. El problema es que la comida está muy lejos ahora de esta zona. Casi todas las fuentes de comida están muy lejos de aquí. No sé si no va a ser un problema. Pero bueno, ya veremos. Tenemos nuevos estudiantes, nuevas cosas, la población se mantiene. La comida, sin embargo, no. Y esta, y estos van a tener una época también mala. Porque no tenemos... No hay muchos árboles. Pero bueno, luego se estabilizará. Han conseguido 60 de cada cosa ya tan rápido.
Otro cultivo de calabaza y solucionas lo de la comida. Eso es cierto. Como tenemos... Lo que pasa es que no tenemos muchos trabajadores sin ningún rol asignado. Pero después de este invierno... Activaremos una tercera granja. Lo que pasa es que la voy a empezar a construir ya porque hay que limpiar unos cuantos árboles por aquí. Pero ojalá fueran cosas que no fueran calabazas. Estoy aburrido ya de calabazas para arriba, calabazas para abajo. Está la gente asqueada de las calabazas. Y la salud ha disminuido. Será por la falta de ropa. Nueva cosecha. Preparármela. Y 41 adultos, 12 críos. ¿Cuántas casas teníamos? 1, 2, cuando se construya. 3, 4. 7. 7 y 12, 19. 20. Y si hago esta, 21. 20 por 2, 40. 21. Podemos hacer esta casa también. Y así tenemos a los granjeros, a los tres granjeros que me harán falta esta vez, al ladito. Vamos a ver si cuela. Siguen naciendo críos, la gente sigue convirtiéndose en adultos. Van rotando relativamente bien. Y hace mucho que no muere mucha gente, aunque esto ya te digo, tenemos 13 tumbas. Las tumbas antiguas han desaparecido ya. Va a costar, pero puede que salgamos del paso. Y como ya digo, el puente lo haremos en algún momento de la vida también. Poca comida, no sé si en realidad hacer las nuevas casas es una buena idea, pero... pronto tendremos más también, va a ser una nueva casa para una nueva cosecha. Y que los granjeros con suerte iban cerca y me la puedan recolectar la mayoría bien, que parece que es el caso. Básicamente, os vais a hinchar de calabazas. La casa de acogida, ¿cuánto cuesta de materiales? Creo que bastante. 100 de madera y 45 de piedra. No me hace falta... Es que es grande, de narices. Pero esto me haría falta si vienen inmigrantes o algo así, muchos de sopetón. Por ahora no me hace falta, así que no lo voy a hacer aún. Pero no es como una casa de verdad, creo que ahí no crían nuevos chiquillos, así que no me merece la pena. ¿Cómo vais de coger cosas? 200 de venado, 6 de cuero, no está mal. 400 y 12, estos lo han hecho mejor, pero es que aquí no tenéis árboles, ¿qué le vamos a hacer? Por si las moscas tienen una, no está de más. Vamos a no hacer muchas cosas por si acaso. Porque por si acaso estamos desperdiciando... Teníamos manzanos aquí porque sí, un poco, y no era eficiente. Esto no era eficiente, ahora lo hemos trasladado a sitios más eficientes. Necesitamos que las cosas sean eficientes o nos morimos. Lo bueno es que tenemos nuevos trabajadores, la gente se ha hecho adulta. Estamos 43 adultos. Están convirtiéndose en adultos muchos. No tienes comida. Lo sé. Pronto tendrás comida. Tenemos muchas fuentes de comida aquí al lado. Tenemos 100 venados, por Dios, coge algún venado. Es que la casa está recién construida. Coger algo de comer, que os estoy viendo. No la liéis. Puede que el hospital vaya siendo casi hora de hacerlo también. Pero... hasta que no llegue la crisis no lo voy a hacer. Pero la salud ha disminuido. Debería hacer otro herbolario de estos. O poner a un segundo tío a coger... Venga, Pinkman, vuelve ya. Ya era hora. Tenemos 5 tíos sin hacer nada. Y estamos en invierno y ni siquiera he quitado a mis... frío. ¿Poca leña? Poca leña. Tenemos... gente. Se han convertido en adultos muchos este invierno. Así que con un poco de suerte podremos... repartir más roles. Y conseguir más comida. ¿Queréis coger comida? Por Dios, no me hagáis lo típico. ¿Quién está viviendo en esta casa? Forestales. Decidme que trabajáis aquí al lado. Y tenéis tiempo para ir a coger comida que tenemos aquí almacenada, que tenemos, no mucha, pero tenemos. Tenemos poca comida, estamos pasando un año sin comida. Los años anteriores conseguimos comida a montones y se ha muerto alguien de hambre. Uno de los forestales se ha muerto de hambre. Y aún no habéis cogido comida en casa. La culpa es vuestra. Tengo que hacer mercados más adelante. A lo mejor un mercado aquí entre los dos pueblos nuevos me repartirían la comida mejor.
pero el mercado es un proyecto relativamente grande. Por cierto, a trabajar. Uno nada más. Tenemos la casa nueva. Un constructor vive ahí. Y ahora sí, expandiremos hacia abajo. Ahora sí, activaré la mina en cuanto pueda. Aunque tenemos metal y piedra todavía restante. A ver si... Estos todavía no me han dado nada de madera, en realidad. Se supone que sí, pero apenas nada. ¿Estos cuántos madera me llevan dando? 100, 250 y pico. Que tampoco es mucho, mucho, mucho. ¡Ueh! Una nevada de primavera. Eso es malo para el sembrado. Oye, trabajar, que se me ha olvidado darle a que trabajen. Plantarme cosas, por Dios. Solamente me quedan dos personas libres, pero como seguimos aumentando la población, puede que esto funcione. La comida... La comida... Necesito que no os muráis y empezáis a plantar aquí cosas. Y a lo mejor recoger estas setas. Estas setas van a ser la clave de la supervivencia. Y puede que estas también. Ya está, crisis superada. Nuevos críos, nuevos estudiantes. Eso está bien. Y estas setas de aquí también. Setas, salvarme la papeleta. Pero bueno... Yo creo que poco a poco esto funciona. Mi siguiente cosa es poner el máximo de cazadores posibles para conseguir abrigo. También. Se me ha muerto un granjero de hambre. No sé dónde vivía, pero debía vivir lejos. Es que está uno de los granjeros aquí bastante lejos. Pero bueno... ¿Cómo van las construcciones? ¿Qué estoy construyendo? Absolutamente nada. ¡Tenemos piedra! Ha llegado la hora de hacer el túnel. ¡Oh, no! ¡Oh, quietos, paraos! Se está muriendo todo el mundo. Se me ha muerto de hambre uno de los forestales y no ha podido ser reemplazado. Y uno de los recolectores. Gente, volvemos a tener el problema de que no queréis llevar la comida a casa. Porque decidís vivir en casas que están lejísimos de donde están los recursos. Tú, ¿dónde vives? ¿Quién eres tú y por qué tienes hambre? Déjame seleccionarte. ¿Torranco? Torranco no, tienes 23 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo te estás muriendo de hambre? Eres un constructor. ¿Dónde vives? Tú vivías por aquí abajo, ¿verdad? No. Torranco, que te conozco. No me hagas tonterías. Necesitamos esa comida. No te... me puedes morir. Ya veremos si no me he expandido yo muy rápido. Pasamos de uno de los dos tíos estos. Ok, comida y frío de nuevo. Vamos a guardar, que hemos sobrevivido otro invierno, pero no sé yo si esto va a durar mucho más. Puede que esto haya sido la gota que colma el vaso. Tenemos triple granja. No son fiables porque hasta que no sea invierno no van a recolectar. Hasta que no sea otoño no van a recolectar. Pero espero que me salve un poco de la hambruna. También tengo muchos recursos aquí puestos, pero los necesito. En principio. Veamos a ver qué ocurre. Los árboles empiezan a crecer, y esto me hace falta porque no produzco aquí mucha comida. 400 de todas formas es respetable. Y aquí hemos sacado 200, 300, 190 y pico. No sé qué cambiar en este momento. Probablemente construir mi pesca. También aquí arriba. Pero ahora mismo el problema es el movimiento de recursos. Están demasiado extendido la población. Y hasta que no terminen de que el bosque este de crecer, me va a costar volver a conseguir bastantes recursos. Si viene un nuevo mercader y le consigo comprar mucha comida, en el caso de que no me venda animales ni semillas, tal vez podamos salir del paso. Se está muriendo. Torranco se ha muerto de hambre, pero Torranco, por Dios. Con ese nombre, ¿cómo te mueres? Ok, la estamos volviendo a fastidiar.
pero mis trabajadores deberían ser más eficientes. Vamos a poner un constructor menos que ayude con las cosas de recolectar. ¿Dónde están los recolectores? 8 recolectores. No tengo todos los cazadores que debería poder tener, pero mis cazadores todavía no son los más eficientes que pueden ser. Era solo un chaval, 23 años, sí. Que aún así, lo vimos nacer y se nos ha muerto antes de que nos diéramos cuenta. De verdad no somos nadie. ¿Cómo salimos del paso? Con otra cabaña de recolecta a lo mejor. La recolecta es lo que más nos da. Aquí a lo mejor donde solía estar la antigua... Quieras que no hay algún arbolejo. Podemos ponerlo... Pero es que van a hacerse la competencia si lo pongo aquí. Podríamos poner una recolecta aquí al lado, pero apenas hay vegetación. A lo mejor podría ponerlos aquí, al lado de las granjas. Otro que sucumbió al monstruo del lago, ya. Era uno de los chavales que fueron a la escuela, creo que es nuestro primer estudiante que se muere. Pero tantos estudios no le han valido de nada, se ha muerto de hambre igualmente. ¿Cómo estáis viviendo tanta gente aquí? ¡Mira! ¡Están construyendo esto por fin! Esto va a ser un logro. Era muy listo, pero no supo comprar, coger, ya digo, robar una calabaza de aquí y no morirse, efectivamente. A lo mejor si cogemos estas setas ya se solucionan los problemas de comida. Arreglado. Hemos ganado. Tal vez tengamos que pasar de la producción de alcohol durante una temporada para no sacrificar vallas. Se están muriendo de hambre en el colegio. Por amor de Dios, ¿no te han puesto un bocata a tu madre ni nada, maldita sea? ¿Qué clase de padres tienes? ¿Qué es esto que te estás muriendo de hambre, Ralfeus? ¿Dónde pijo vives y a dónde vas? Está encontrando comida, pues por allí no sé si qué vas a encontrar. Coge setas o algo. Mata un ciervo. Demuéstrame lo que has aprendido en clase. Coge, corta un talo, un árbol y mata un ciervo, por Dios. Tenemos herramientas, las herramientas no son un problema. Tenemos leña, entre comillas. No mucha, pero tenemos. La comida ha vuelto a ser el problema con lo confiados que estábamos con la comida, con nuestros 2000 de comida y de repente se nos ha acabado. Esperemos que con los cultivos nuevos estabilicemos un poco la comida. Este es el primer año que tenemos 3 sembrados. Vamos a ver si... Si podemos... Oh, viene un mercader, gracias a Dios. Si podemos salir del paso de alguna manera. Mientras les mandaré a recolectar cosas aquí salvajes... Por salir del paso de alguna forma. El bosque está empezando a nacer por aquí. Se ha muerto alguien más. ¡Ralfeus! ¡Ralfeus! ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije y mataste al ciervo? Maldita sea. No te puedes fiar de nadie. ¡Qué gente! Y deja... ¿Qué estás haciendo tú también? ¡Flemingo! ¡Por Dios, que la gente con los nombres más raros se me está muriendo y no puede ser! Eres el vendedor, eres el que estás encargado de la comida y te vas a morir de hambre. ¿Tú te lo puedes creer? No tiene ninguna salud, por Dios, están la gente muriéndose. ¡Zur! Se ha muerto. Problema. Seguimos teniendo bastante buena población, entre comillas. Pero se me mueren los críos y no se me pueden morir los críos. No llegó ni estudiante, no puede ser. ¿Cómo demonios solucionamos los problemas estos de comida? Puede ser que la mayoría de la comida esté por aquí arriba y no dé tiempo a repartirla aquí abajo. Puede que sea más un problema... ¡Flemingo! Se ha muerto también. Ok. ¿Que me vendes pollo? Por supuesto. Y esto también. Véndeme todo lo que quieras, te lo compro. Pero estoy cambiando comida por comida, así que... Tenemos herramientas de sobra, ¿verdad? Tenemos herramientas de sobra, vendamos herramientas. Y abrigos. Y ya cambiaré por algo... Y... mierda de esta. Hecho. Tráeme lo que quieras, a mí me da igual lo que me traigas tú. A tu casa.
He comprado comida, gente. Por favor. Moverlo, sacarlo de aquí y volverlo, llevarlo al mercado y comer este invierno. Además, empiezan a recolectar las calabazas. Esta vez antes de tiempo, estamos en verano todavía. Este sembrado no funcionó muy bien. Vivía lejos el que sembraba aquí y luego se murió y tuvieron que cambiar. Así que este sembrado no me va a dar casi nada este año. Pero estos dos están al máximo esta vez. Estos dos sembrados van a ser buenos. Los están recolectando ya, me parece. Antes que normalmente. Así que puede que no perdamos comida ahí. El pollo ya está muerto, ¿qué pollo? Ah, mira, tenemos el puente creado. Buen trabajo, el túnel. El problema es que se están muriendo la gente. No voy a conseguir nuevos trabajadores que poner a trabajar en la mina. Pero la piedra vuelve a escasear, entre comillas. El hierro, sin embargo, tenemos. El problema sigue siendo la madera. El problema principal sigue siendo la madera, lo que me está retrasando más. Y que aquí no me dan tanta comida. Poca comida, ya lo sé, pero es mentira porque aquí tenemos comida almacenada que vamos a traer al mercado pronto. A lo mejor almacené aquí demasiada comida, es un problema. Puede ser un problema. A lo mejor almacené aquí demasiadas setas y cebollas y cosas por el estilo. Vamos a bajar un poco las cantidades. Apenas me dan, apenas se venden muy bien, así que no me importa y prefiero que la gente no se muera. ¿Qué tenemos por aquí? 160 calabazas, venga, vamos a sobrevivir de alguna forma. Y recolectarme esto rápido, que se nos echa... ¡Un momento! ¡No estáis recolectando! Entonces, ¿qué? ¿Estas calvas de aquí qué son? ¿Qué clase de sembrado es este? ¡Ay, Dios! No, no ha salido tan bien como esperaba yo esto, pero bueno. La cosecha este año. Pensaba que habían conseguido cosechar súper rápido, pero no. Es que han plantado solamente medio campo por algún motivo. Media plantación. Han dejado aquí un par de calvas así misteriosas y que ahora están creciendo. Bueno, comida será, eventualmente. Poca comida, ya lo sé, juego, ya lo sé. ¿Pero qué hago? ¿Cojo estas setas? ¿Es la solución? ¿No? Y poca madera. Sin embargo, leña tenemos. Tenemos leña este año. Pero poca comida. Solo tenéis dos casas aquí. ¿Por qué no raíces solamente? Tenemos que mejorar esto. El pollo que has comprado está vivo o muerto. No he comprado ningún pollo. He comprado pollo de comida, no pollo de animal para poder criar. Está gastado, eso fue hace varios años ya. Anda que no tardan en comérselo. Me he vuelto a quedar estancado. Habíamos salido del paso, pero nos hemos vuelto a estancar. Y el cementerio sigue creciendo. No estoy súper seguro de cómo proceder. Si tuviéramos muchísima cosa, muchísima ropa que vender. Pero no, no tenemos ya almacenada ropa siquiera. La recolecta de la calabaza ha empezado. Ah, mira, eso es bueno. Pero seguramente se va a perder parte de la cosecha, porque siempre ocurre. Siempre en cuanto llegue la primera helada, ¡pum! Media cosecha a tomar por culo. Porque solamente estoy trabajando con un labrador por cada una de estas, que son de 10x10, que son muy grandes. A lo mejor debería disminuir el tamaño de las plantaciones, porque así recolectarían todo. Con un solo trabajador, porque generalmente 10x10 deberían ser dos trabajadores. Y lo hemos puesto a uno nada más. Una cuarta cosecha sería mucho. Mucho no va a ser, porque nos falta comida. Pero el problema de las cosechas es que solamente la recolectan ahora. Y no te creas que nos sobra la comida, de todas formas, almacenada. Pero puede que tengamos que reactivar nuestra cuarta cosecha. Hemos tenido un boom de población así relativamente grande. Pero ya digo, la cosecha del problema es que solamente es en otoño cuando la recogen.
No sé. Puede que tenga que hacerlo. Pero no tengo muchos trabajadores disponibles. Si tuviera muchos trabajadores disponibles, sí. Tengo un constructor que ahora mismo está rascándose las narices. Ayuda con las cosas de ayudar. O la pesca. Pero es que la pesca necesita muchos trabajadores para ser útil. Me da 500 pececicos, 600 pececicos por año. Parece que han recolectado más mejor de lo que pensaba. 800 de comida. 900 incluso. Hemos vuelto a... No, enseguida se vacía esto. 500, 600 de comida. Creo que... Sí, pongamos un cuarto sembrado de nuevo. Volvamos a recuperar los sembrados que teníamos ahora que salimos de la crisis de población. Otro vendedor para que reparta mejor la comida. Tal vez. El problema no es el reparto, el problema es que no hay. Porque mucha de la comida está aquí arriba y aquí no hay vendedores. En caso sería crear otro mercado, pero el mercado se va a tardar mucho en construirlo. Pero supongamos que creo aquí un nuevo mercado. No puedo ver su área de... Ah, es que esto no es un mercado, maldita sea. Si creo un mercado aquí, afectaría a todo el... a las dos nuevas poblaciones. A lo mejor esto haría que el reparto de comida fuera mejor. Pero es que no estoy seguro, porque aquí no hay muchas casas realmente. Y es un proyecto grande. Ha llegado el invierno. Podemos... Tenemos poca madera, tenemos pocas cosas. Vamos a... hacer el nuevo sembrado. Hemos salido un poco de la crisis de la comida. Me hace falta el nuevo sembrado. A lo mejor si planto una plantación de árboles, por variar, y si volvemos a plantar manzanas, las manzanas, el problema que tienen es que van a tardar mucho en crecer y empezar a darnos comida. Pero así variamos un poco. ¿Lo he creado? Sí. Volvemos a recuperar uno de nuestros constructores. De hecho, no, no me hace falta constructor para que quiten eso de ahí. Algo están haciendo, así que sí. Vamos a poner manzanas esta vez. Ah, se ha muerto un recolector, pero lo han podido sustituir. Y se ha muerto de viejo, eso es buena señal. La comida ha vuelto a escasear. El problema de las manzanas es que van a tardar bastante tiempo en ser efectivas. Porque tienen que crecer los árboles 2 o 3 años hasta que de verdad puedo empezar a recolectar manzanas. Por lo menos los sembrados son inmediatos, entre comillas. En ese año funcionan. A ver. Trabajar. Uno aquí nada más. Ya veremos, pero lo bueno es que pueden recolectar manzanas más a menudo que lo otro. Probemos. Por no poner 4 veces lo mismo, santo madre de Dios. Un poco de variedad en la comida. Tenemos solamente un trabajador disponible para hacer lo que sea. La piedra no sé yo cuándo la vamos a poder aprovechar. La parte buena es que el bosque ha empezado a nacer. Por fin. Así que... Puede que la recolecta sea mejor. Este año. Tenemos comida almacenada, ¿eh? ¿Y esta comida almacenada de dónde la hemos sacado? Porque de repente teníamos 100 de nuevo y luego ha vuelto a 900, no sé por qué. El puerto pesquero de arriba ya lo sé que también lo tengo que hacer. Pero el puerto pesquero de ahí arriba va a tener que esperar una temporada. Porque necesitaría 4 pescadores en ese puerto. No tengo 4 tíos para pescar ahí. Si podemos salir del paso con esta comida, puedo ponerme a picar piedra por fin, que ya me falta. La madera poco a poco se va estabilizando con un poco de suerte. Había que aguantar, es lo que pasaba aquí. Y lo siguiente, construir aquí unas cuantas casas más, 2 casas más a lo mejor. Y el mercado este, tal vez. Lo que no sé es cómo se reparten la comida entre estos dos pueblos. A lo mejor hace falta otro mercado entre medias de los dos.
Porque esto al final se va a juntar. Pero eso ya será otro problema para más adelante. ¿Cuántos árboles podemos sacar de aquí? ¿20 o por ahí? No está mal. A ver si, como es un terreno más grande, no es lo que teníamos aquí pequeñico, conseguimos suficientes manzanas para subsistir. Y es algo ya, que por lo menos echarle al cocío, ahí al venao, con manzana, que siempre acompaña bien. Leña tenemos, no me lo puedo creer. Comida tenemos, hemos recuperado un poco la comida, 800, que no es 2000, pero es algo. Pero es que tenemos más gente, más bocas que alimentar. Tenemos 11 críos y 10 estudiantes. La mitad de la población está nada más que comiendo sin hacer nada más. Pero lo bueno es que mis adultos están ya estudiados la mitad. Se supone que saben lo que hacen. Así que con un poco de suerte la cosa funcionará mejor a partir de ahora. Bien, a ver. ¿Quién está viviendo aquí? Granjero, 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 granjero. Fantástico. Todos los granjeros viven cerca. Eso es bueno. Así no tardarán tanto en plantar y en sembrar. Comiendo y cagando malditos críos. Y luego se mueren a los 23, efectivamente. No sé haciendo qué. En lugar de echarse algo a la boca, maldita sea, tan listos que se supone que son los estudiantes estos. Ay, muy listos de libro, pero luego, claro, no saben las cosas de lógica, de sentido común, no. Dependen demasiado de los libros. ¿Cuántas hierbas sacamos de aquí? Aquí tampoco ha sido eficiente plantar al herbolario este de las narices. Porque la mayoría de los árboles no van a ser viejos nunca, porque los van a replantar aquí. Pero es que tampoco tenía mucho más sitio para ponerlo. No hay muchos árboles, aquí tenemos la montaña esta. Puede que tenga que trasladarlo a otro sitio eventualmente, pero bueno. La salud desciende. Y la mitad de las drogas las tengo aquí almacenadas. Tendré que poner un segundo herbolario más adelante. Hablando de herbolario, se me ha muerto el drogas que tenía aquí puesto, al vudú chamán. Y ahora ha muerto Don Eli y le ha sustituido Don El. Y está haciéndose pasar por el antiguo vudú chamán que teníamos. Y a ver si nadie se daba cuenta, pero no, sí que me he dado cuenta. Se llama parecido, pero no igual. Mientras tanto, coge cebollas y setas. Ha muerto de vieja, bueno, eso es bueno. O de viejo, Don Eli no sé exactamente el nombre de qué es. Valdrá pato. Esta zona de almacenamiento la tenemos aquí casi muerta de risa, no te creas que está haciendo mucho. Porque la mayoría de los recursos se quedan ahí arriba. En las zonas... o aquí abajo. Aquí abajo no tanto. ¿Cómo tenemos leña y por qué aquí? Lo único que nos queda es esperar, porque parece que la comida se ha vuelto a estabilizar. No sé por qué, no sé cómo. Bueno, sí sé cómo. Porque ahora esta gente de aquí trabaja a mayor eficiencia. Por fin tenemos bosque. Que era lo que necesitábamos. Se nos ha muerto de viejo otro de los recolectores. Lo han podido sustituir, eso es bueno. La población no me está envejeciendo demasiado. Ahora hemos conseguido volver a ponernos al día. Eventualmente ha costado, pero estamos en una posición buena. Lo que nos hace falta mejorar es... deberíamos activar la pesca aquí, poner un par de casas, pero tenemos todas las casas que necesitamos por el momento. Sería la mina. La mina y la cantera. Por fin poderlas poner en marcha, que están muertas de risa. En este juego te atacan o jamás lo has visto. No lo he visto, pero me parece que no te atacan. Aquí lo único que te ataca son los elementos. Incluido desastres naturales, creo que hay huracanes e incendios y cosas similares, pero todavía no ha llegado a ocurrir ninguno, y están activados, pero serán raros, supongo. Lo que te atacan son el invierno y la falta de comida, que no te creas que es poco. Pero más o menos tenemos una cosa medio estable, podemos a lo mejor poner un camino aquí arriba.
para mejorar las comunicaciones. Esto está un poco al azar, los caminos. Este camino, ¿qué demonios es siquiera? Esto está feísmo. Mejor, recto. ¿Puede subir el caudal del río? Espero que no, por amor de Dios, no lo sé. No he jugado antes, ya digo, jugué al juego este y no duré nada. Mira, viene un comerciante. Ha nacido un crío y un crío se ha convertido en adulto. Eso está bien, pero no son suficientes para abrir la mina todavía. Pongamos a uno a trabajar ahí, para que haga algo. Pero esto no va a ser eficiente para nada nunca. Hasta que no pueda poner por lo menos 10 tíos ahí, a lo mejor. Ovejas. ¿Me traerá ovejas? Espero que me traiga ovejas. Si me trae pollos o alguna cosa, tampoco le voy a decir que no. Que comida es comida. Pero las ovejas son lo que más me da. Lo que me pueden dar lana y mejorar la ropa. Mejor ropa. Y luego eventualmente hacer las casas de piedra. Significa gastar menos combustible. Tenemos vendedor. ¿Qué me traes? Maíz, joder, qué precios. ¿Pero te parece esto razonable? Te parecerá bonito, ¿verdad? 3.125. ¿Pero tú estás grillao? ¿O qué te pasa a ti exactamente? Nada, ni en mis más bizarros sueños, es que no. Ni siquiera te voy a pedir ninguna semilla, tráeme lo que tú quieras. Tráeme lo que quieras, pero que sea más barato. ¿Sabéis qué pasa? Que si le pido una cosa en particular, me la vende más cara. Tengo entendido. Tráeme lo que tú quieras, ya me las apañaré yo. No te tenía que haber pedido nada, si no te pido nada. Porque eso se lo pedí yo. Y me ha puesto el doble de precio así, tranquilamente, sin ningún tipo de reparo, además. Qué descarado. Si es que en las negociaciones no puedes aparecer desesperado. Que te toman el pelo. Coger recetas mientras tanto. No podré comprarle nada nunca a ningún comerciante, ¿eh? A este ritmo. Bueno, ¿cómo va la historia esta? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Herramientas, curiosamente. De nuevo. Así que pondremos más herramientas aquí para poder comprar algo en algún momento. A ver si no volvemos a tener otra crisis de las herramientas, que no será la primera ni la última vez, porque nos faltará hierro. Volvámonos locos, 100 herramientas, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué nos sobra? Comida de nuevo. Vamos a volver a hacer el movimiento de poner aquí, pero la comida no me la compran ciertos comerciantes, los que me venden semillas, curiosamente. Volvamos a poner calabazas, esta vez creo que sí que podemos poner aquí calabazas. Pero ya nada, nada, nada más. Y ropa, tenemos ropa, tenemos algo de ropa, pero no me la voy a guardar esta vez, no voy a poner aquí de más. Podríamos poner más cazadores, pescadores todavía no, pero no tengo suficiente gente. Mientras mis recolectores estén al máximo, vamos bien. Tengo dos vendedores en lugar de uno. ¿Cuándo he puesto yo un segundo vendedor? Bueno, está bien. Pero en algún momento he puesto dos vendedores. No está mal. Mientras me repartan bien la comida, que eso es importante, los dejaré ahí. El tema es esperar hasta que traigan ovejas. Esperar, esperar. Tampoco quiero esperar, esperar. Esto lo seguimos teniendo aquí muerto de risa. Pero como tenemos alimento... Hemos vuelto a 2000 de alimento. No sé, esa crisis que tuvimos ahí en medio... que casi nos mata, que fue. Pero puede que con el excedente de alimento volvamos a aumentar el número de población por fin. Pero necesito dos animales. El que quieran traerme ellos. Creo que les pedí ovejas y a lo mejor ese va a ser un problema porque me los va a vender más caro. Pero con conseguir dos ovejas ya me sirve. Como fuente de comida y de lana. Y además, este sitio es relativamente grande, me cabrán bastantes animales, espero. No sé cuántos, pero ya lo veremos. ¡Poca leña!
¿Cuánta madera estáis sacándome de aquí? 72 este año, 130 y pico este año. Esto va mejor, porque esto es el bosque que lo han tenido que plantar hace poco. No sé si no debería limpiar alguna zona de árboles. No tengo mucha gente disponible. Podemos limpiar un poco la zona esta. A lo mejor, que madera siempre me va a hacer falta. Vamos a recortar un poquito el bosque que se está desbordando. Y por aquí también. Así pillamos algún árbol. El tercer cultivo creo que está rindiendo también. Además de las casetas de recolección que ahora funcionan óptimamente. Sí, ahora las casetas de recolección por fin funcionan bien porque tenemos bosque. La madera sigue siendo un pequeño problema, pero bueno. Por poco a poco. Podemos poner todavía uno más recolectando madera, pero es que no quiero dejar todos los trabajos asignados porque si se muere alguien, no hay nadie que sustituya. Y entonces se me descolocan los números. No me salen las cuentas. Pero la comida ahora va bien. Me falta la madera. A ver si recortamos un par de arbolejos por aquí y salimos un poco del paso. Tenemos solamente 20 de piedra y 20 de metal. También la crisis del metal y de la piedra va a volver dentro de poco, pero tendremos que coger de aquí arriba. Tenemos un nuevo adulto, eso es bueno. Pongamos y otro adulto nuevo todavía mejor. Ana y Farrión. Qué nombres más raros, por Dios. Pongamos a un nuevo forestal. Que en realidad son leñadores. Y los que hacen leña, no sé honestamente cómo llamarlos. Es que hay más gente en el colegio que niños. Ya, pero bueno, en el colegio son niños todavía técnicamente. Pronto se convertirán en adultos. Y aún así, tenemos una buena relativamente cantidad de ellos, así que puede que salgamos del paso. En principio no va mal la cosa. Y setas, coger setas y árboles, ¿por qué no? Han nacido más críos y más críos están metiéndose a estudiar, o sea que tenemos 9 y 9 y 41, no está mal. Nos hemos quedado un poquito estancados, pero ahora que tenemos comida, construimos un par de casas más y aumentamos el límite de población fácil. Y ese par de casas creo que van a ser aquí donde los voy a construir y puede que active eso también. Vamos a este invierno a poner un par de casas. Ni siquiera voy a quitar a los granjeros, que se queden sin hacer nada este invierno, que descansen. Aunque ya se acabó el invierno, se acabó el descanso. Pongamos un par de casas más aquí. Espero que esto no me cause una crisis de repente así grandísima. Egberta, ¿dónde ha...? Oh, Dios, es verdad, nació una cría llamada Egberta. Magnífico. Es pronunciación del EP. Acuérdate de poner pozos. Pues es cierto. Podría poner un pozo aquí, porque tengo un hueco perfecto para un pozo. Por si las... Míralo. Perfecto. Ni he hecho aposta. Parece una postal. Maravilloso. Cuesta piedra, pero bueno. Va a haber que empezar a meterle mano a esta piedra y este metal que tenemos por aquí arriba. Porque es lo único que realmente no tengo renovable. Y te voy a decir más. Vamos a quitar al pica piedra este que hemos puesto. Cojamos la piedra y el metal que tenemos aquí a mano. Medianamente a mano. Aunque tarden en recolectarlo, por lo menos medianamente lo tienen inmediato. Y luego ya entonces podré activar la cantera. Y esto que lleva 1000 años ahí creado y no lo tenía que haber creado tan pronto. Pero bueno, pondremos a mucha gente de trabajadores ahí sin hacer mucho. Y el constructor con uno me vale. Que vaya construyendo las casas sin prisa exagerada. Pero el límite de población sigue aumentando y entonces necesito más casas. Y luego debería poner otro pozo aquí también. Pero ese no me va a caber en este hueco que tengo. Lo pondré aquí. Ya está.
Y así estamos medianamente listos. Mira qué bonito queda con tanto bosque. Y pronto tendremos... empezaremos a sacar manzanas de toda esta movida. Así que también... tendremos más comida. Aunque ahora tenemos 3.000 de comida. Pero más población, más bocas que alimentar. La comida me va a volver a faltar eventualmente, pero... el problema ahora mismo es la piedra y el metal. A ver si la recolectamos lo de arriba. Dejaré a gente sin trabajo que recolecte todo esto. Y luego ya empiezo con esto por fin. Pero es que esto es el cuento de nunca acabar. Siempre hay otras cosas que hacer antes que poner trabajadores aquí. Guarda que la cosa va bien. Vale, sí, además estamos en primavera de nuevo. Que tampoco es que de repente vaya a haber algún desastre. Que puede ser, es una posibilidad. Y se nos vaya a ir toda la mierda. No te puedes fiar nunca. Aunque se guarda automáticamente cada 5 minutos, así que eso. Se nos ha muerto una constructora de vieja y la ha sustituido Cornardo. Por Dios, qué nombrecitos. El cementerio se llena. Aunque sabéis que me parece que... van sustituyendo las tumbas. Porque fijaros que nos falta la tumba de Nora. La tumba de Nora desapareció en circunstancias extrañas. Puede o puede que no, nuestro vudú chamán loco haya desenterrado la tumba y esté haciendo experimentos en plan Frankenstein en la cabaña suya para buscarse un ayudante. Y te digo más. ¡Ajá! El fantasma de Nora reanimado, el cadáver de Nora reanimado, va a ayudar a hacer cosas vudús extrañas, mágicas. Así que eso. Pero sí, las tumbas las van cambiando. Así que han desenterrado a Nora, algún desaprensivo. Y está jugando a ser Dios aquí. Y ahora el cadáver de Nora estará ahí en plan Frankenstein así. Tomar hierbas. He vuelto. Así que eso. Y los críos estarán ahí acojonados porque... ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado con la tumba de Nora? Dios, nadie lo sabe. Pero... sí que lo sabemos, está aquí. Así que eso. Mientras siguen naciendo críos... ah, no, de hecho, están volviéndose adultos. Eulalia. Ni siquiera me había dado cuenta que habías nacido. Eulaliana, perdón. Pero es que, espérate, que tenemos a Guaberchimón. ¡Quasimodo! También se ha vuelto adulto y está trabajando maravilloso. De... lo que sea, de nada en este caso todavía. ¿Las casas estas cómo van? Estoy quitando un poco de terreno a los árboles, pero necesito casas, así que... de todas formas, esto no lo voy a ampliar mucho más. No voy a poner muchísimas casas, porque si no le como terreno al bosque y nos volvemos a quedar sin madera. Pero, oh, Dios mío, tengo madera, ahora sí. Ahora tengo madera y leña. Por fin el bosque ha dado sus frutos. No le quiero quitar mucho terreno al bosque, pero sí. Eso. Y tenemos 43 adultos, así que las nuevas casas no nos van a venir mal. A ver si podemos conseguir nuevos trabajadores. Y abrimos la mina o algo de esto. Pronto ya, ahora sí que sí. A ver, estos bosques aquí, justo al lado de los sembrados, no me quedan nada estéticos para nada. Oye, ¿y qué ha ocurrido con los caminos que tenía yo por aquí? Pensaba que esto lo había rodeado de caminos, ¿nunca los llegué a terminar? Pensaba que esto estaba rodeado de caminos. Vamos a hacer caminos. Así alrededor. Solo porque sí. Organizar los sembrados bien. ¡Hala! Ya tienen algo que hacer. Y quitéis los árboles que están justo al lado. Y no queda bien estos árboles con esos árboles ahí. Distintos justo al lado. Abrir las minas después de años de parón. Eso. Tenemos que invertir en carbón. El carbón es el futuro. Ah, bien. Están recolectando cuero. Eso no está mal. No está mal, tenemos comida. Hemos bajado de los 3.000, pero tenemos madera y leña a montones. Puede que venda leña. Leña, 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 leña. ¿Dónde pijo está la leña? Volvámonos locos. Tenemos leña, 100 de leña. Hospital o iglesia, ahora que tenemos cosas de tener. No tenemos piedra y la iglesia cuesta 130 de piedra. Que eso es cosa importante que recordar. Aún no hemos recolectado la piedra que he mandado recolectar aquí arriba, pero... y mi trabajador... y no hemos construido las casas aún. Así que sin prisa. Si la iglesia va a quedarse ahí por los siglos de los siglos, amén.
Rhiannon ha nacido. Le prestéis más atención vosotros que yo a los nombres, no me doy cuenta. Sí, ha nacido Rhiannon. Ahora tenemos Digimon. Así que eso es bueno. Y evolucionará en estudiante y salvará el pueblo este, que está un poco estancadito. 8 críos solamente. Espero que no baje el ritmo de niños. Necesitamos esas dos casas nuevas para que sigan ahí procreando a casco borro. Y sobre todo llegando a los trabajos más rápidamente. Me gusta cómo ha quedado la parte esta, así como en L. De las casas, de los trabajos y eso. La iglesia principalmente trae a peregrinos que vienen al pueblo. Ya, pero es que no tengo mucha gente disponible. Necesitamos un cura. Que eso sí que no es trabajar y comer también, pero bueno. Es que esto es un proyecto importante. 30 de hierro que no tengo. 130 de piedra que definitivamente no tengo. Tengo ropa también almacenada. Puede que vaya siendo hora de volver a poner la temporada de... la ropa de la temporada de verano. O algo. 60, venga. Volvámonos locos. Y por lo demás, está bien como está, yo creo. A ver si puedo comprar por fin algún animal. Sería... me gustaría poder hacerlo hoy, antes de terminar el live stream. ¿El mercado cuánto cuesta? Pues no poco, que yo recuerde. 62 de piedra y 40 de hierro. Cuesta más hierro que otra cosa. 40 es bastante, bastantillo. Pero la iglesia cuesta más, aunque solo 30 de hierro, pero cuesta más en general. La iglesia es cara. Luego estoy pensando aquí poner el ayuntamiento y no sé qué más en el hueco que me va a quedar aquí arriba. Ya veremos. Esto al final lo dejé sin nadie, ¿verdad? Va siendo hora de volver. Ahora que tenemos alimento de nuevo, 4000 de alimento, vamos a aprovechar las vallas, que tenemos un montonaco ahora, esta vez, por ahora. Ya veremos si no vuelve la crisis y volvamos a hacer alcohol. Que lo dejamos parado y no me acordaba. Una temporada. ¿Tengo trabajador asignado aquí? Sí, perfecto. ¿Y si explotas un poco zonas de recursos naturales? ¿A qué te refieres? Estáis supuestamente sacando hierro de aquí. Pero no... Tienen que llegar aquí andando y van a tardar la vida. A coger piedra. Sí, estoy en ello, mira. Las órdenes están enviadas. Pero tiene que venir la gente para acá arriba y está muy lejos. Prefieren hacer otras cosas antes que ello. El hierro al otro lado del río con un puente. Está relativamente cerca. Tal vez. Puedo poner un puente aquí, que tengo ya el camino a medio hacer. Luego tendré que mejorar los caminos para que sean de piedra, porque la gente anda más rápido por ellos. Pero no piedra, no camino. Hasta que no haga la cantera. He enviado unas cuantas instrucciones para hacer así con relativa rapidez, como los pozos y eso. Así que mis constructores no dan abasto. Pongamos un segundo constructor. Lo bueno es que tenemos madera. Por fin la época de la crisis de madera se ha pasado. Y de la leña, que lleva desde el principio del juego dándome por saco. Luego probablemente lo que haga, ya digo, un mercado para estas dos mini poblaciones. Volver a poner aquí pesca. La salud ha aumentado, nadie sabe cómo. Eso es por el fantasma, eso es por el cadáver de Nora. Que ha dicho, no sabéis hacer drogas, me cago en todo. Y se ha levantado de su tumba. Y ha venido a ayudar. Así que eso es bueno. Ahora es la crisis de la piedra. Siempre ha habido crisis de piedra también. Por eso creé la cantera en primer lugar y luego nunca la usé. Porque es que no puedo. Porque no hay trabajadores suficientes. Ahora tenemos ya 44 de población adulta. La cosa mejora, pero solo 5 niños. Así que las casas empiezan a ser imperativo hacerlas. Míralo, enseguida ha venido aquí gente. El herrero se ha venido a vivir a la casa que había más lejos. La que más. Pero bueno, la gente toma sus decisiones no sé cómo. ¡Ey! ¡Tenemos pozo! Buen trabajo, gente. Y bien, la cosa por ahora marcha. No avanza, pero se mantiene. Que no es poco, no es poco.
Pero vamos a ir cortando enseguida, también. Me gustaría que viniera un último comerciante. Antes de terminar. Por ahí viene. Así que eso es bueno. No tengo muchos... Tenemos comida. El puerto este se va a quedar en pausa todavía una temporada más. Pero... Venga, dos tíos picando piedra. A lo loco. No hay... Como si no hubiera un mañana. Mercader. ¿Qué me traes? Tráeme algo bonito. Cruzar los dedos. Ovejas. Te las pedí yo porque son un poquito caras. Puedo comprar una por lo menos. No llego a comprar dos por los pelos. Pues tres, quiero decir, por los pelos. Pero puedo comprar dos. Y dos es bueno. Por si acaso venderé menos trajes. ¡Justo! ¡Perfecto! Dame, 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 dame. Uno va a picar piedra menos ahora enseguida. Cambiar. Hecho. Tú. Ovejas. Ahí están las dos ovejas. Necesitamos un trabajador. Trabajador puesto. Uno va a picar piedra menos. Para que haya uno libre. Límite de comida, sí, 8.000, ahí, a montones. ¿Dónde están mis ovejicas? ¿Y las ovejicas? ¿Las estáis trasladando aquí? Porque las ovejas se crían solas. No se crían solas, tengo que poner un trabajador. Pero... Puedo llegar a tener máximo 7 de animales. Así que 7 de animales, está bien. Esperemos que críen entre ellas y no se nos mueran de alguna forma. Pero tenemos ovejicas. Y ovejicas... ¡Traed las ovejas! ¡Quiero ver las ovejas! ¿Dónde están las ovejas? ¡Ahí las ovejicas! Pero sí que se reproducen, eso espero. ¡Traed las ovejas! Ya no nos hace falta mucha comida, pero quiero esa lana. Quiero esa lana. Luego creo que se puede dividir esto en dos para criar dos tipos de animales distintos a la vez. Siempre podemos activar aquí otra nueva... otro nuevo pasto. Para los animales. ¿Dónde están las ovejas? ¿Qué habéis hecho con ellas? ¿Las habéis dejado aquí o...? Quiero verlas venir. ¿Qué estás haciendo como que estás...? No siembres cosas, que tienen que venir las ovejas. Eso lo hace más grande cada vez más. Ya lo sé. ¡Eh! ¡No la dejéis suelta, por amor de Dios! Oveja, entra tú sola aquí a criarte. Buen trabajo, oveja. Las tenemos amaestradas ya. Míralas aquí. Una es más grande que la otra. Espero que puedan criar. Vamos a reducir el tiempo que he cerrado sin querer los eventos. ¿Ha ocurrido algo? Quedan pocas herramientas. Lo sé, porque están trasladando las herramientas aquí para los intercambios futuros. Gracias. De hecho, si me das otra más. Porque han trasladado más herramientas aquí. ¿Qué podemos...? Puedo comprar una tercera oveja porque el de los intercambios ha estado trasladando objetos aquí. Mientras no miraba. 90 no. ¿Qué acabo de hacer? Quiero una oveja más. Me salgo perdiendo por 5, pero qué demonios, ¿por qué no? Te digo más. Hecho. Dame una oveja más. Y ya te puedes ir a tomar por culo. Adiós. Oh, mierda, se me ha muerto el trabajador que estaba aquí en los intercambios. No tengo suficiente gente, un constructor menos. ¿Qué ha ocurrido? Se ha muerto gente. Se han muerto dos de viejos. Uno era un leñador y otro era el que estaba aquí haciendo los intercambios. Pues ya está, el comerciante, vamos. Lo he sustituido, no ha pasado nada, pero dos muertos más, quieras que no. Tres ovejas, por si acaso. Así será un poco más rápido la historia. Lo que pasa es que ahora las herramientas... Dices, tienes pocas, claro, porque las han estado trasladando aquí. Las ovejas van ellas solas a su sitio. ¿Te lo puedes creer? Mírala. En cuanto aparezca detrás de la casa.
acojonante. Las tienen amaestradas, o eso es algún tipo de hipnotismo. No lo sé. Pero bien, maravilloso, buen trabajo, ovejas. Sois más eficientes que mis gentes normales, que mis aldeanos. 3 ovejas así, un poco mejor, para que críen más rápido. Y ya está. Ah, mira, 2 adultos nuevos, perfecto, no hace falta quitar roles. Incluso... vamos a picar piedra. La piedra me falta, me hace falta también hierro, pero... empecemos a picar piedra eventualmente. También tenemos aquí trabajos pendientes. ¡Qué demonios! La piedra irá después. Nora va controlando las ovejas para que vayan a su sitio, claro. Mírala, pero ¿qué? Mírala, ¿qué haces ahí? Cosa más rara, podía traerlas a alguien, esto no es realista. Me han fastidiado la inmersión del juego. Mira la oveja ella sola como viene. Yo me entretengo con las ovejas mirándolas nada más. Criar, 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 criar. Que no te salgas, por Dios. Las vallas son más de mentira, están dibujadas. Por fin. Esto era una de mis metas. Tener animales. Esto va a ser buenísimo del toque pa' qué. Ahora podremos hacer mejor ropa, eventualmente. Lo importante es que además puedo hacer las mejores. Porque me van a dar lana más cuero a liarla. Podría hacer también ropa de lana directamente, pero ¿para qué? Puedo hacer mezcla. Unas chaquetas de cuero con relleno, relleno de lana, así buenísimo. Y nos hinchamos. Tenemos comida, tenemos madera, tenemos leña, herramientas ya no tantas, y pronto tendremos ropa guay. Pero a lo mejor haría falta, cuando críen, hacer 2 en lugar de 1. Las herramientas empiezan a faltar, pero tenemos herramientas todavía almacenadas, no me llores. Además, ¿qué herramientas necesitas para criar ovejas? Por Dios. Va mejorando la historia. Va mejorando la cosa. Tenemos 43 adultos. Bastante más que con los que hemos empezado. Así que la cosa tiene buena pinta. Vamos a ponerlo en la mínima velocidad. Estamos en verano. Un invierno más. El último invierno. Y ya guardamos. Para ver cuál es la siguiente crisis. ¿Se ha muerto alguien de viejo? ¿Se ha muerto también de viejo un cazador? Solamente me queda una persona sin trabajo. Si tiene... coge herramientas. Tenemos herramientas. ¿Por qué no coges...? Ya no tenemos herramientas. Ok. La crisis va a volver a ser las herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas aquí almacenadas. Dije que 100 herramientas, ¿verdad? Digamos 80. Ya está, repartir las herramientas que sobran. Y el resto las podemos fabricar porque tenemos madera. El problema es el metal. Tendríamos metal si alguien quisiera recoger el metal que yo os dije de recoger aquí arriba. Están recogiéndolo, están en ello. Están trabajando en ello. En cuanto... vamos a darle prioridad. En cuanto tengamos algo de metal, deberíamos volver a tener herramientas. Así que con un poco de suerte no hay crisis. Es una crisis de mentira. Y tenemos 8 chiquillos y 8 estudiando, así que no pasa nada. Coger herramientas, por Dios, que ya me lo veo yo. Tenemos comida, pero no te puedes fiar nunca de la comida en este juego. Tenemos comida y leña, eso es lo único que realmente nos importa. Pero a ver si nace, yo quiero ver nacer otra oveja. Criar, 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 criar. No sé cuánto tiempo tardarán, pero bueno. Esto va a ser una gran ventaja. Y las podéis trasquilar de vez en cuando un poquito. Y así pillamos lana. Quiero ver otra oveja, yo también quiero. Aunque el herrero vive lejísimos de su... eso es verdad, de su zona de trabajo. Eso puede ser un problema. Pocas herramientas. Ya sé que tenemos pocas herramientas. Van apareciendo de vez en cuando unas cuantas. Creo que esas son las que hemos trasladado, que estaban aquí almacenadas. Efectivamente. Pero vamos tirando, más o menos. Luego lo que debería hacer es picar carbón y hacer las herramientas de acero, que duran más. Ese será el nuevo siguiente paso. Lo primero eran las ovejas. Luego ya herramientas más guays. Para hacer ropa... primero es conseguir ropa buena y luego ya herramientas guays. Has dicho lo mismo que he escrito yo. ¿Dónde...? Ah, que el herrero vive lejísimo de la herrería, sí. Es que vive lejos. Es lo que tiene, es el problema, sí. Pero sigue viviendo por aquí, ¿no?
A lo mejor ha cambiado de domicilio, ¿eh? A lo mejor ya no tenemos ese problema. Creo que ya no tenemos... No. El herrero se ha buscado una casa buena. Ya, no pasa nada. Entonces está todo bien. Todo magnífico. Comida tenemos a cascoporro. Me falta que no se me muera la gente. Aunque es de viejo, pero bueno. No tengo a nadie sin ningún rol asignado. ¿Qué podemos prescindir? Honestamente, de nada. ¿Mi constructor dónde está? ¿Qué estás haciendo, constructor? ¿Dónde estás? ¿Construyendo el qué? Poniendo cosas en el inventario, cogiendo recursos. ¿El pozo lo has hecho? No tenemos pozo. ¿Qué haces que no haces el pozo? Me hacen falta 4 constructores, supuestamente. Eso quiere decir que hay 2 proyectos a medio. Un pozo. Y ya. Supongo que a lo mejor esto también lo tiene en cuenta, ¿no? Porque está en pausa. No sé por qué esto me dice que necesita 4 constructores. O un pozo que queda por hacer. Tenemos un nuevo adulto, vale. No hace falta asignar más roles. Tenemos toda la leña que hace falta. Tenemos 1000 de leña. Increíble. ¿Qué demonios? Pongamos leña, nos sobra la leña. Oh Dios, un nuevo comerciante más. El apocalipsis, espérate. Inventario, leña. Vamos a poner leña. Tenemos leña de sobra, es inaudito. A lo mejor 1000 era demasiado, límite máximo. Pero eso lo soluciono yo en un momento, fíjate. ¡Ah! No encuentro la leña. Aquí. 300 de leña. Y el límite máximo de la leña va a disminuir. 600. Es un buen número. No tenemos tanta población como para necesitar 1000 de leña a la vez. Inaudito tener el máximo de leña posible. ¿Qué me vendes? Dame algo bueno. Son muy caras. Pero tú me compras comida. Y comida tengo. Y leña eventualmente me van a traer más. Así que si te esperas un momentico, a lo mejor te puedo comprar patatas y o maíz. Prefiero maíz. Todo lo que... por cierto, bueno, primero te ofrezco yo y luego me das las cosas. Ofaves. Podemos comprar... Para hacer... De todo. Podemos comprar frijoles. ¿Puedo comprar una de las cosas? No. No me da por los pelos. Pero si te esperas un momentico... Tengo más. Por Dios, el comerciante, que me traiga más cosas. Necesito... Tengo leña a montones. Si te esperas un momentico, te puedo comprar una cosa. ¿Esos son lentejas? Pensaba que eran... De estas... Judías. De estas blancas. Espérate que nos podemos hinchar hoy. Podemos comprar cosas nuevas y la siguiente plantación la hago de maíz. Prefiero maíz, para empezar. Mercader. Rápido, coge madera, coge leña, que nos dan cosicas. Que tenemos leña a montones. Creo que este es el mercader y me está trayendo leña. Dame la leña, dame la... Ahí está, ya está. 3125 tiene que ser. Estoy pagando ligeramente de más. 150 en lugar de 60. Vamos a intentar apurar. 145. Pago 10 de más. 142. No, 143 tienen que ser. Pago un poco de más. Pues menos peces. No tantos menos peces. El precio justo. Aquí no se regala nada. Que mira los precios que me traes, por Dios. Tenemos maíz. Ahora, si recargamos la leña, que lo estamos haciendo, a lo mejor podemos comprar una segunda semilla. Tenemos semilla. Cambio de plan. Maíz.
Fantástico. Cosas distintas, más feliz la gente. Y yo también, porque es cosas distintas. No seremos el pueblo de las calabazas solamente, tendremos más cosas para comer. Y eso es bueno. Y a lo mejor más ovejas. Dios, vamos a tener variedad de repente. ¿Me dan leche también las ovejas? Sería interesante. Podríamos hacer queso. Molaría poder hacer queso. Pocas herramientas, ya lo sé, he vendido. ¿Qué le vamos a hacer? Progresión al fin, sí, eventualmente, después de 1000 años. Vas a tener un ayudante para ver si me van a poder traer para hacer los intercambios. A ver si antes de que se pire este tío, podemos comprarle otro tipo de semilla distinta. ¿Ya podemos hacer cerveza de verdad? Sí, ese puede ser el plan. Poner a hacer cerveza con eso. Pero es de maíz, no es realmente cebada. Es maíz lo que he comprado, no cebada. Pero creo que también se puede hacer. No, no se puede hacer de maíz. Así que eso. Pero bueno, da igual. Eventualmente puede que encontremos cebada en algún... Me venda la semilla. ¿Se puede hacer de patata? Tampoco. Pues ya está. Licor de patata. No se puede hacer de patata tampoco. No lo veo. Veamos, ¿verdad? No, no hay patata. Tenemos... ¿Más leña? No, habéis traído herramientas. Traedme primero leña, por Dios. Que las herramientas se venden más caras, pero bueno. Las herramientas las necesito. Hemos tenido una crisis de herramientas hace poco. Supongamos... que puedo comprar otra más. 2 peces. Me parece que una segunda semilla no voy a poder, pero para la siguiente comerciante que venga, si es de estos que me compran comida también, podré comprar una semilla distinta. Pero mira, por lo menos este año tenemos variedad. ¿Los manzanos producen bien o no vale la pena? Todavía no han llegado a producir nada. Mira, sí, han producido un poco. No sé cuánto habrán producido. 500 merece la pena. No está mal. ¿500 manzanas? No son 700 de esto, pero son 500. Sí merecen la pena. Me producen básicamente lo mismo. Lo importante es que me van a producir seguramente más que esto. Lo que pasa es que tardan más en empezar a producir. Tenemos comida para parar un tren. Extraño, pero por fin. Ahora, aumentar la población y piedra y metal. ¿Cómo vamos con traer las cosas de traer aquí para intercambiar? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos trayendo? Traerme la leña que nos sobra leña y es extraño. Están trayendo más herramientas. Las herramientas no me las traigáis, que esas las necesito para hacer cosas. 276. No sé si voy a poder. Si trajeran los abrigos, que se venden más caros, tal vez pudiéramos. Pero me parece que una semilla va a ser todo lo que vamos a poder hacer. A ver si antes de que termine el invierno no se ha ido aún. Y podemos hacer el intercambio. Pero se va a pirar enseguida. No me va a dar para una segunda semilla. Qué lástima. En peticiones que tiene el comerciante. De todo. Lo que ocurre es que no le voy a pedir nada, porque si le pido, me lo cobra más caro. O eso creo. Así que me traiga lo que él quiera. Me da igual. Seguramente no lo tenga. Unos cuantos abrigos más. No me haces un descuento a mitad de precio, ¿eh? ¿No? Y te compro esto. Venga, si te sobra, si te está quemando en las manos ahí. Si no lo quieres, pana. No me va a dar suficiente. Debería poderle vender. Si le pudiera vender también alcohol, que se vende caro. Pero no tengo suficiente. Y ahora faltan herramientas. Ha vuelto. Mirad los nacimientos. ¡Se ha reencarnado! ¡Nora ha vuelto! Estamos salvados. Ahora sí que sí.
después de convertirse en el monstruo de Frankenstein, se volvió a meter en la tumba y ha vuelto a nacer. Es un milagro, nació de una calabaza o algo, seguramente. Es un milagro. ¿Eso significa que me vendes ya esto y te lo puedo comprar? ¿No? No voy a poder comprarla. Me quedaré mirando esta pantalla así todo el rato, pero no voy a poder comprar la siguiente semilla, qué lástima. Ni con la bendición de Nora ni nada. No, ojalá pudiéramos sacar semillas de calabaza y venderlas o algo. Ha sido la bruja. Nació del maíz. La hija del maíz. Nah, esto se vende demasiado barato como para que me merezca la pena. Las calabazas las han traído aquí, pero ya. Deberían poner maíz aquí también en cuanto tenga maíz, por si acaso se vende más caro que las calabazas, que son estándar. Joder, vamos a estar así todo el día. 1800. Las herramientas y los trajes serían lo que más... lo que podrían hacer que pudiera volver a comprar esto. 1200 me faltan, no sé yo. No creo suficientes chaquetas como para poder hacer esto. Como se nos vuelva a morir Nora, eso es malo. Por eso quitaron la tumba, porque estaba volviendo, se estaba gestando. Voy a tener que pasar de esto. ¿Qué me traes? Algo bueno. ¿Qué me has traído? Más herramientas. Deja de robar herramientas, que no tenemos herramientas. No voy a poder. Pero bueno, tenemos maíz y ovejas, eso sí. ¿Ha nacido alguna oveja nueva? Una, dos y tres, no. A lo mejor nacen cada año o algo así. Me gustaría poder comprar esta semilla, pero no voy a poder comprarla. Debería desistir. Pongamos velocidad a esto. Espero que no se vaya el comerciante. Quédate un momentico más y te compro. Si te quedas un momentico más, yo te compro todo lo que quieras. ¿Qué me has traído? Que me están trayendo cosas aquí, pero no sé qué me están trayendo. ¡Oh! Alcohol, ¿eh? ¡Uy! No falta tanto. Debería poner más alcohol. Pero... pero no sé. ¿Han producido algo las ovejas? Ahora lo miro. Primero no quiero dejar al comerciante solo, no vaya a ser que se vaya. Toma de todo lo que quieras. Te lo compro. ¡Oh! 700. Si pudiera producir suficientes hierbajos, a lo mejor podría comprarlo. Mira, ahí vienen. 650. Se va a quedar por los pelos y se va a tener que ir. No te vayas. Que quiero comprarte. Si yo quiero cambiar contigo, eres tú el que estás negándote a hacer negocios conmigo. Te digo más, pongamos un trabajador más aquí a lo loco. A que me traigan objetos rápidamente. Nadie tiene herramientas para trabajar, eso es malo. Porque las estoy vendiendo todas. No sé si voy a poder, venga. No te vayas. No sé cuánto tiempo aguantan. Tenemos leña a montones. Debería aumentar mi límite de leña, que le den por saco. Tengo leña. Espérate un segundico. Leña, leña, leña. Nunca veo la leña. 500 de leña, volvámonos locos. Esto hará que los intercambios sean fructíferos. Ahora todo se ha reiniciado y se ha puesto a cero. ¿Tenemos oveja nueva? ¡Oh, Dios mío! ¡Ha nacido! ¡Espera, mercader! ¡Tengo una ovejica! ¡No! ¡Mierda! En cuanto le he dado la espalda. Ya volverás, todas lo hacen. ¡Vuelve aquí! Tenía a lo mejor para intercambiar ya. La oveja me ha despistado, pero es que es bonita, mírala.
pequeñica. Y el corderiguete. Pues ahora a ver si podemos recuperar nuestras herramientas. Tengo 40 herramientas aquí. ¿Cuántas herramientas tengo puestas? 80. No puedo estar sin herramientas. Bajemos el límite a 40. Como tenemos leña para aburrir, espero que con eso me baste. Lo dejamos aquí. Ahora sí, tenemos ovejas, tenemos maíz y estamos plantándolo y parece que se planta relativamente rápido. Así que algo es algo, no hemos podido conseguir las habichuelas. Pero bueno, para la siguiente vez. Ahora, vosotros dejad de trabajar aquí 50, tíos, con una me vale. Solamente ha sido por la crisis esta. Bien, tenemos trabajadores sin hacer nada, de hecho mi constructor está tocándose las narices. Tengo comida a montones. Pongamos a un par de trabajadores aquí, pongamos aquí a uno. Pero hace falta metal, aunque ya hemos conseguido algo de metal. Puede que esto avance la cosa. 46 adultos, 11 chiquillos, 6 estudiantes. Tenemos madera a montones. Tenemos leña. Increíble. Podemos expandir de nuevo. Una nueva casa, por ejemplo, por aquí no vendría mal. Así que será seguramente lo que haga. Y un mercado. Y mientras a poner gente a sacar piedra. Y pondremos la iglesia, por fin. El próximo día. Mañana seguramente haya live stream de esto también, de nuevo. Hay que avanzar con esta historia. Pero vamos a guardar aquí, lo vamos a dejar ya. Y mañana seguramente más Banished, porque ahora mismo estoy con mono de Banished y hemos podido sacar el pueblo adelante. O eso parece. Y Nora ha vuelto, así que ya está. Ahora sí que hemos ganado. Ahora solo queda expandir y ser egoístas y que seguramente eso nos muerda en el culo eventualmente por pasarnos de intentar hacer cosas a la vez. Pero bueno, vamos avanzando y puede que tengamos hasta mineros el próximo día. Venga, más Banished. Banished todo seguido. Haré una temporada de Banished porque quiero hacer llegar hasta algo. Llegar a ver si el pueblo acaba muriendo por fin de verdad o salimos adelante de verdad. Luego ya, cuando me canse, pues lo dejaré y continuamos con lo que tenemos pendiente, que tenemos varios juegos ahí a medio. Pero dos o tres días de Banished seguidos, seguro. Esta semana Banished. Así que eso, venga. Tenemos a Nora de nuevo, no hay problema, efectivamente. ¡Se acabó! ¡Nos vemos el próximo día! ¡Adiós! Voy a salir del juego. No he salido del juego. ¡Adiós! No se cierra. Ahora sí. Venga. De verdad. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.